Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente. Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre, todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier de Río Negro. Mira, este es un amigo mío de el pueblo El Bolsón. Y bueno, hace tiempo que no quería hacer pasar su imagen, ¿no? Pueden ver abajo de la luz, atrás de la pileta, una imagen clarita de una mujer sentada con los brazos, con los hombros hacia adelante y agarrándose las manos y mirando hacia la cámara. Su mamá, en esa casa, se había ahorcado hace un año atrás y él se fue a vivir ahí a esa casa. Su señora, la noche anterior, me comenta que en las fotos estábamos hablando cosas raras así que ocurrían ahí en el pueblo, y me contaba que en la foto siempre sacaban una fotografía y arriba del gato aparecía una luz blanca, en las fotos de Navidad, al lado del pino, pero siempre arriba del gato una aureola blanca. Entonces al otro día yo me comunico con la señora porque veo que sube una foto al perfil y le digo, mirá la foto que hay atrás, le digo, vos sacaste esa foto, le digo, con Ariel hicieron asado porque hay humo, es justo un lugar donde hay un fogoncito, ahí donde se suele hacer comida, asado, cordero, bueno. Y ella me dice, wow, sí, la veo en la imagen, mirá. Me dice, justo estoy regando acá, me acordé de lo que estábamos charlando, de las fotografías, y me está dando un escalofrío terrible. Le digo, mirá esa foto. Me dice, es la mamá de él, estoy segura, me dice, es la mamá de él, porque justo anoche fue esa foto que yo se la saqué, se juntaron todos los hermanos, y a su mamá le gustaba que se juntaran los hermanos. Dado esto de la foto, le comento a mi amigo, lo llamo por teléfono y él me dijo, no, Javi, yo no quiero saber nada con esto, no creo en nada. Nos volvemos de viaje del Bolsón hacia General Roca, allá no estoy viviendo yo por acá, con mi señora y el nene en el auto, y pasando Bariloche, en la zona de confluencia, le comentaba a mi señora, digo, qué bárbaro, ¿no? Esto de la foto, lo que apareció, la mamá supuestamente de Ariel, y se nos quedó el auto en medio de la montaña, en medio de la oscuridad, el lago fue terrible, pasamos toda la noche oscuras, alcanzamos a llegar a una estación de servicio que había por ahí, sin señal, nos prestaron el teléfono, llamamos a la grúa a la mañana de Bariloche, que nos trajo hasta el valle. Bueno, dije, nunca más paso esta foto, nunca más comento sobre esto, porque me había pasado algo de que se me había averiado el auto así de la nada cuando terminé de hablar eso. Y yo creo que sería porque el muchacho este no quería
que hablara de esa foto o de que hay algo ahí. Y bueno, y la señora de él me dice, fíjate que abajo de esa imagen hay como una nena, como si la mujer estuviera sentada en un tronco, y abajo hay una nena. Hay una nena demoníaca, me dice, como con cara y pelo negro. Bueno, yo creo que es mi hermanita y no te había contado, me decía ella, de que mi hermana chiquitita, de chiquita con 2 o 4 añitos, murió adentro de una palangana con agua hirviendo que tenía mi mamá al lado de ella. Dice que la nena se acercó y puso la olla, no sé qué puso abajo, un fuentón con agua hirviendo abajo, y la nena se le cayó adentro del agua. Murió. Y dice, para mí que es mi hermanita, que ha quedado desfigurada también y aparece en la foto ahí. Les quería mostrar esta foto, pero no sé si contarla como historia, porque bueno, no sé. Por ahí mi amigo se llega a enterar, qué sé yo. Bueno, les mando un saludo. ¡Ey, ey, ey! Hablando de que se les movió la mesa, yo recién estoy trabajando y recién se me giró la pava eléctrica. Yo estaba esperando que se me calentara el agua y gira sobre la base la pava eléctrica. Y empecé a probar si sería porque estaba hirviendo el agua o porque tiene menos agua. Y se me giró sola sobre el eje. Un poquitito se giró y digo, ah, no. Y justo estaba hablando el muchacho Lucas por radio. Hola Héctor, soy Maya y te vengo a contar una historia que me pasó una vez. Que una vez yo tenía un duende, era uno de esos que vienen, estaba en el patio y yo lo tenía normal y un día salí de mi casa, eran como las 3 de la mañana porque escuchaba ladridos de mi perra y salí y mi duende no estaba. Yo lo empecé a buscar porque me lo había regalado mi mamá ese mismo día. Ese mismo día yo lo encontré en un cajón, del que estaba al lado de mi cama. Lo volví a dejar en el patio y después aparecía en lugares raros, como un día apareció en la cocina, al otro día aparecía en el baño y al otro día apareció hasta otra vez en mi casa. Yo, la verdad que después lo tiré, nunca más supe de ese duende, pero esa es mi historia. Buenas noches, mi nombre es Gabriel, soy de San Rafael Mendoza, de un pueblo llamado Viatuel. Y mi historia es que una tarde estaba con mi madre, estábamos compartiendo unos mates y estábamos con la puerta cerrada, estábamos charlando y de repente escuchamos a varios niños jugando en la parte del patio y una voz gruesa nombró a mi mamá. Y salimos para afuera a ver qué es lo que había sido. No había nadie. Los perros estaban echados, estaban durmiendo. Y mi madre, cuando mira por la ventana, ve a un niño asomado en la ventana, aproximadamente de 3 años. Y entramos y no había nadie. Hola Víctor, Rosy, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Y yo le quería contar una cosa que pasó hace meses acá en Buenos Aires. Yo estoy acá en Buenos Aires, yo soy paraguayo y tengo una hermana que vive en Paraguay y tiene una nena de 13 años. Le hará a demoníaco, parece. Y después vi que lo llevaban acá a muchos lados, médicos, curanderos, todo eso. Y un día lo llevaba ahí en Moreno, hace un par de meses. Y después se iba a la iglesia y ella dijo que le habla el supuesto demonio, digamos. Yo no lo creía nada. Después la casa de mi hermana vino a parar y mi hermana tiene 6 cámaras de infrarrojo ahí. Cautó uno que cuando estaba durmiendo, que venía uno, le agarraba el brazo.
Yo no lo creía, no. Después un día a la iglesia, cuando salía, le dijo a ella, a mi sobrina, con vos no puedo, pero con tu hermana sí, dijo. Así nos contó. Y después viste que vino ahí a hacer los curas, como el pastor, todas esas cosas. Y después, bueno, mi sobrina se curó, pero quedó la Madai. Mi hermana tiene que limpiar la casa porque vos escuchás ruido por todos lados, vino, caminan. Yo no le daba bola, yo pensé que era mi sobrino, que tengo 4 sobrinos. Pensaba eso, pero no es. Mi cuñado se levantó a las 5:30 de la mañana, tomando mate ahí en el living, y ahí le tocó la del hombro y se asustó mucho. Me llamó a mí y yo fui y no hay nadie, nada. Pero yo ya escuché el ruido que pasa ahí, pero no, a mi sobrina ya no le jode más, pero ya no vive más ahí, pero el espíritu, qué sé yo, quedó ahí. Yo no sé si cómo hacer, porque yo ni quiero saber nada de dormir en esa casa, porque hasta ahora sigue así. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Excelente el programa, lo felicito. Lo descubrí hace poco, porque vuelvo siempre a esta hora de ensayar. Desde una distancia larga hasta mi casa, y vuelvo por rutas bastante poco iluminadas, así que escuchar las historias con ese contexto está bastante divertido. Muy buenas historias. Quería compartirles algo que me pasó, y de paso ver si quizás el experto con el que están hablando en este momento puede contarme a mí y a la audiencia de qué se puede tratar, o si tiene alguna relación con algo. Yo hace un par de años soñé que básicamente yo estaba caminando por una calle y a mi derecha había una pared blanca muy larga, que finalizaba como, digamos, a unos 100 metros. Fui caminando muy lentamente, y cuando llegué a donde terminaba la pared, había una esquina, un ángulo recto en la pared, que se extendía, o sea, como si doblara la pared, unos 10 metros. Y en esos 10 metros, en un rincón, veo una persona, yo siento que era una mujer, toda vestida de negro, cuya cara y manos no podía ver porque estaban tapados, como si tuviera las manos entrecruzadas en el frente y miraba para abajo, pero su cara era totalmente negra. Y de repente es como que siento que me empieza a mirar, y en ese interín me despierto, o al menos yo siento que me despierto. ¿Por qué digo esto? Porque cuando me desperté, teóricamente, abro los ojos y al lado de mi cama estaba este ser, este ente, esta persona. Con lo cual yo obviamente reacciono con un grito, un susto terrible. Y en ese segundo me vuelvo a despertar. O sea, yo estaba soñando que me había despertado. Pero lo peor no es eso, porque ahí diríamos, bueno, fue un sueño. Cuando me vuelvo a despertar por segunda vez, que esta vez me desperté realmente, sentí un frío tremendo al costado de mi cama y la sensación como de un viento, como si alguien hubiera pasado corriendo y que dejó una ventisca detrás. Ahí, cuando me desperté por segunda vez, no vi nada, pero sí sentí la presencia, sentí el frío y el viento de algo como que desapareció rápido. Y imagínense, me desperté gritando desesperado. Fue terrible, me costó mucho tiempo después, digamos, poderme dormir sin pensar en eso. Y es una imagen que no me voy a olvidar más. Nunca más me volvió a pasar, pero me gustaría, si ustedes tienen idea, a qué se puede deber, o qué es eso, si algo me visitó, si yo visité algo, o si es simplemente mi inconsciente. Pero realmente despertarme 2 veces, eso fue lo que realmente me conmocionó muchísimo. Fue tremendo. Un abrazo grande para todos y muy bueno el programa. Gracias, querido, un abrazo grande para vos también. Acá estamos en vivo a las 9 de la noche, 15 minutos, en toda la República Argentina, abriendo el ritual. Historias reales, contadas por sus protagonistas, en primera persona. Esto es La Noche
paranormal. Para hablar en vivo conmigo esta super noche de martes 4 de abril del 2023, ya está abierto el teléfono directo de la radio. El 4535-4204, el directo de la POP 011. 4535-4204. Marca en vivo desde cualquier lugar del país. 011-4535-4204. Dejas tu nombre, nos contás una breve reseña de tu historia y en un minuto te llamamos nosotros a vos. Salís al aire y contás tu historia paranormal. Pero además, abrimos el WhatsApp paranormal, que no es el WhatsApp de la POP, es el WhatsApp paranormal. Agenda 11-2784-1073. 11-2784-1073. Escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al 11-2784-1073. Vivo, dos puntos. El título de tu historia al 11-2784-1073. Podés mandar un audio, audio de WhatsApp. Tomate un par de minutos. Relata tu experiencia sobrenatural y envía ese audio al 11-2784-1073. Tu audio de WhatsApp al 11-2784-1073. Podés escribir tu historia paranormal. Escribí tu evento, lo que viviste, tu experiencia inexplicable, tu experiencia inquietante. Y envíala al 11-2784-1073. Se me ocurrieron un par de cosas antes de abrir el programa. Le voy a pedir a la producción, a Macarena Ruiz Guiñazú y a Iván Cano. Tengo dos pedidos para hacer antes de empezar el programa. Y está Julia también hoy en la puesta al aire de POP, porque Mauro Campagnolo se fue de gira. Tengo dos pedidos, los voy a hacer al aire, porque no porque sientan esto como una presión ni nada, simplemente porque después me voy a olvidar. Y cuando me olvido de invitarlas a un asado, me hacen un quilombo bárbaro que tengo que estar 2 horas pidiendo disculpas. Entonces, no, como no quiero transitar ese vía crucis a propósito de la Semana Santa, no me lo merezco. Lo voy a hacer al aire y ya no pueden decir, no, pero no lo dijiste. Voy a Radio Cat, viste que te lo dije. Punto 1. Recién venía escuchando, obviamente, la POP y a mi amiga Maitena Aboitis, que dijo que mañana viene Benito Cerati a este estudio de la POP. Mañana, Maitena Aboitis, la número 1 de la música en Argentina, lejos, entrevista a Benito Cerati en vivo en el estudio de la POP. Yo no tengo confianza con Benito Cerati, pero creo tener cierta confianza con Maitena. No sé si da, porque tal vez la nota va por otro lado. Pero si en algún momento, ¿no?, que no lo sienta Maitena como una obligación, para nada, Maitena, si estás escuchando, solamente es algo que se me ocurre a mí. Si se puede, si vos ves que la charla da, si en algún momento empiezan a hablar de Gustavo, cosa que entiendo que va a pasar, pero si en algún momento se da la posibilidad de preguntarle a Benito, o de si la charla se abre para el lado de señales místicas o señales de Gustavo después de haber partido, bueno, si se llega a dar ese momento íntimo de la conversación, cosa que creo que es muy probable que ocurra, me encantaría tener ese material para la noche paranormal, para después de tu programa de música POP, poner al aire ese fragmento en la noche paranormal. Bueno, se lo pedimos a Maitena. Si vos sentís, Maitena, que no da ir por ese lado, si sabés que capaz no le gusta a Benito hablar de esto, ok, nada, olvídate de esto. Pero yo lo planteo porque tal vez surge. Gracias. Punto número 2. Segunda idea que se me ocurrió, ya me olvidé cuál era la segunda, porque le puse primero lo de Maitena, me parecía más importante. Sí, ya me acordé. Necesito que hagamos un separador o dos separadores nuevos para la noche paranormal. Acá lo derivo a los creativos de la radio, a Marcos Mazzola y a los que escriben la artística. Pero quiero que haya dos separadores que usen estas palabras. No se me ocurre el texto, pero quiero que esté la palabra o la frase historias perturbadoras o eventos perturbadores, como para agregarle a la artística. Y después quiero que esté esta frase, historias inquietantes. Historias inquietantes me parece una muy buena combinación de palabras. No hay que agregarle mucho, ¿eh? La noche paranormal. Historias inquietantes. Con la super voz de Fabián, el locutor, y Betty Michelli, creo que la rompen mil pedazos. No sé, si se puede, pidámoslo por mail, así la vamos grabando.
Listo, eran los pedidos que tenía. Ahora sí, ahora bien, abro el programa 9 y 20. Estoy en vivo en mi Instagram, en @HéctorLocutorOK, @HéctorLocutorOK. Estoy parado, haciendo el programa parado, porque me di cuenta que no tengo tiempo ni para ir a la cinta a correr. Y si no me paro un rato, se me van a atrofiar las rodillas. Ya se lo digo. Así que voy a estar parado un rato en el programa, aunque ustedes no me ven, no importa. Se escucha igual por la radio. Estoy en vivo en @HéctorLocutorOK, @HéctorLocutorOK. Conectate con mi Instagram, estoy en vivo transmitiendo esta parte del programa, @HéctorLocutorOK. De hecho, podés reportarte en qué lugar de la Argentina, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad o en qué país estás escuchando la radio en vivo esta noche de martes 4 de abril. @HéctorLocutorOK. @HéctorLocutorOK. Ana Maldonado me dice: Héctor, te amo, saludame, soy de Almagro. Recién me escribía Flor Eppelbaum, que es una compañera del programa de Payares y Lucich, que me dicen: ¿por qué no hablan de lo de Jimena Barón? Ya lo hablamos. Pero, Flor, si estás escuchando y tenés más información, hacémelo saber y te sacamos al aire. Porque tal vez vos hablaste con Jimena y te dijo algo más. Ayer estuvo Jimena Barón en el edificio de Pop Radio. Habló con mi amiga Fátima Suárez en One. ¿En Vale fue? En Vale. En Vale. Pero me dijo Fati que no se metió en el tema paranormal. Que no. ¿Vos la operaste, Julia? Pero, o sea, bueno, yo vi las fotos. Después vamos, si podemos, llamemos a Fátima Suárez también. En este programa quiero preguntarle bien qué es lo que dijo Jimena Barón con su fenómeno paranormal. Pero además, como si todo esto fuera poco, hoy se viralizó un video de Charlie, un amigo que trabaja en el mercado de pulgas. El mercado de las pulgas. Los que conocen la capital federal está en Colegiales. Ahí, Chacarita, Colegiales. Mercado de pulgas se llama así porque es un lugar donde se venden antigüedades. Objetos que tienen historia. Objetos que han tenido dueños que murieron. Y ahora están a la venta. Escuchen lo que contó Carlos hoy en su Instagram. El video yo lo subí a mi Instagram, @HéctorLocutorOK. @HéctorLocutorOK. Ahí podés ver el video. Él relataba esto, escuchá. Hola, seguidores. ¿Recuerdan el video que tuvo 18 millones de vistas? Se trataba de que encontramos esta caja llena de reliquias, antigüedades, joyas y un montón de elementos. ¿Qué pasó? Me lo llevé a mi casa porque iba a venir un experto a tasar y calificar y clasificar cada una de las cosas. Es algo tremendo, tremendo, que yo no creo. Si yo no veo, no creo. A mí me cuesta mucho, soy virginiano, no sé qué será, pero si yo no veo, no creo. Y lo que me pasó a la noche, teniendo esta caja en mi casa, lo pude filmar. Me dio mucha impresión, me movilizó mucho. Jamás imaginé pasar por una experiencia como esta, porque sentí lo que pasa en las películas. Y realmente no tuve solamente miedo, tuve escozor, me sorprendió. Y ahora que mostré a parte de la gente en mi video de lo que filmé, me lo están pidiendo en muchas partes del mundo. Pero quiero que ustedes lo vean primero también. Bueno, él sube un video donde se ven fenómenos paranormales en su casa. Se viralizó este material. Se viralizó a tal punto que hoy lo llamaban de otros países para que contara un poco más. Y se viralizó de tal manera que me escribió el propio Carlos hace un rato a mi Instagram y está en vivo con nosotros. Charlie, ¿cómo te va? Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bien, bueno, bienvenido. Gracias por este llamado, gracias muchas por estar. Muchas gracias. Contame de qué se trata esa caja que vos mostrás en tu video viral. Yo tengo anclado en el TikTok del mercado, que se llama El Mercado de las Pulgas, sí, tres videos que se hicieron hipervirales. Uh-huh. Uno tiene más de 18 millones de reproducciones. Una locura. Donde compramos un altillo de una casa y lo llevamos y encontramos un baúl. Uh-huh. Cerrado con candado. Y entonces fuimos haciendo por paso para que la gente vaya entendiendo qué era lo que íbamos encontrando. Y en el primer video mostramos un arcón que seguramente vino por barco. Uh-huh.
en todos los compañeros del mercado me trajeron llave porque el candado era muy lindo y no queríamos romperlo. Uh-huh. Y dijimos, bueno, ¿cuánto nos puede llevar? Y probamos 233 llaves y una abrió. Siempre uh-huh. piensen que los candados antiguos tienen menos complejidad que los de ahora. Claro, claro. Es una paleta, dos paletas. Debería haber sido mucho más fácil poder romperlo, abrirlo. Sí, no, abrirlo con llave es mucho más fácil que los candados que de ahora. Los tradicionales, sí. Entonces mostramos, había ropa, objetos, todo, bandejas, uh-huh. cosas raras. Y en el final de la caja había una caja de metal. Ajá. Pesada. Había mucha tierra. Todos nos decían, ¿por qué no se ponen guantes? No saben qué hay ahí, qué sé yo. Bueno, pudimos después en los segundos videos abrir la caja y encontramos adentro de la caja alhajas, amuletos, objetos extraños, poco identificables. Oíme, Carlos, te voy preguntando, ese material, esos objetos, ustedes no sabían a quién pertenecieron, sabían que vinieron en un barco con parte de un cargamento, pero no sabían cuál era el remitente o el dueño original. No, te cuento cómo es. Sí. Me llamaron para porque iban a demoler una casa. Sí. Y el dueño de la casa vivía afuera y me pidió, me dice, ¿me vacías el altillo? ¿Qué me das? Yo sin ver, uh-huh. mirando dos cajas, algunos muebles, algo, le tiré un precio, acordamos, y le vacié el altillo. A los tres días demolieron la casa. Bien. Así que el mismo dueño tampoco sabía que había. Perfecto. Me refería quizás a quien puso las cosas en la caja, no sabemos. Él dice que el abuelo era marino mercante. Uh-huh. Seguramente una persona que ha viajado mucho. Se ve porque hay elementos de todas partes del mundo. Pudimos identificar algunas cosas de la India, de Haití, de Burma, de Mongolia. Uh-huh. Pudimos identificar algunas cosas. Y lo que pasó es que como teníamos ahí muchas alhajas, me lo traje a mi casa para que venga un experto y nos diga, y también íbamos a hacer un video con los datos que nos iban a dar, porque sí. Habían objetos que no eran fácil de reconocer. Claro, claro. Se tasa también todo eso, ¿no? Se le pone un valor, hay que tasar esos objetos, entiendo. Primero tenés que tener una idea de lo que es. Bien. Entonces, a partir de ahí, uh-huh. más el material, más el trabajo que tiene, empieza a tener un valor. Bien. Puede ser que sea algo muy pintoresco y cero valor. Entiendo. O algo muy simple y con mucho valor. Bien, bien, bien. Esa caja vos la llevaste a tu casa. Esa caja era una caja de metal con un cierre que tuvimos que usar una moladora para cortarla. Uh-huh. Porque no había llaves que pudieran abrir eso. Era muy pesada. Y entonces, una vez que la abrimos, echamos un vistazo y dijimos, bueno, lo llevo y que venga el experto a casa para no dejarla en el mercado. Uh-huh. Yo la tengo en mi casa. Y esto pasó hace lo que me pasó en mi casa, pasó hace 4 días. Ahora, le pongo un punto a la historia de la caja, sí. que estaba en tu casa. Mientras la caja con esos objetos misteriosos, podemos decirle así, estaba en tu casa, vos viviste eventos paranormales. ¿Me los podés describir, sobre todo para la gente que nos escucha que no vio el video? Yo tengo una casa, la casa más antigua en zona norte, es una casa inglesa, uh-huh. de 2 pisos, y estaba arriba viendo una serie, y de pronto siento un ruido, y como tengo 2 gatos, dije, bueno, están saltando o haciendo algún lío, uh-huh. pero miro mis pies y están los 2 durmiendo. Entonces enseguida abro en el teléfono la aplicación de cámaras. Sí. Registro todo a través del teléfono y lo único que me llama la atención es que había una luz en el living que
no entendía de dónde venía. ¿Vos lo ves a través de tu teléfono monitoreando las cámaras? Lo veo a través de mi teléfono. Ajá. Lo primero que hago es, dejo el teléfono en la cama, bajo, que esto me llamó la atención, que los gatos me siguen a todos lados, seguían durmiendo. Extraño comportamiento, ¿no? Es extraño porque son pesados, te juro, yo me voy al baño y ellos están atrás mío, voy a donde sea, están atrás mío. Entonces bajo sin el teléfono, dejé la aplicación abierta, sí. Sin el teléfono bajo y me llamó la atención que la luz no la veo. Miro, no sé de qué fue el ruido. Cuando subo, veo en la aplicación que sigue la luz. Entonces agarro el teléfono y bajo con el teléfono. La luz la veo en el teléfono. Corro el teléfono y no la veo. Entonces es lo que la cámara estaba viendo. Eso es infrarroja. Sí. Me acerco y empiezo a tener movimientos extraños porque yo me acerco mirando el teléfono, así que estoy como tanteando. Claro, para que la gente entienda, vos estabas oscuras, lo que se veía por el teléfono es a través de la cámara de visión que tiene el dispositivo de visión nocturna, entiendo yo. Exacto. Bien. No prendí ni una sola luz. Bien. Bien, porque a esta altura del partido, digo, uno sospecha de todo, ¿no? O sea, ¿qué era eso que estabas viendo? ¿De dónde venían esas luces? A mí me cuesta mucho, yo imagino un montón de cosas, pero necesito tener una razón. ¿Por qué está esa luz? A ver, entonces empecé a mirar por la puerta, no hay posibilidad. Me acerco, lo que ya me llamaba la atención es que la veía por el teléfono y no la veo por claro, con tus ojos. Eso ya me llamaba mucho la atención. En un momento se ve la luz, se empieza a acercar, yo me empiezo a correr, trato de ponerle la mano para ver si podemos hacer algún contacto. La oscila va y viene hasta que se acerca y me pasa, y cuando me pasa hace un estallido de luz que va hacia el techo. Bueno, ahí ya no tenía duda, digo, acá esto es más que raro. Claro. Es muy raro. Cuando miro que se fue al techo, miro a través del teléfono, no veo nada y de pronto cae de vuelta en el medio del living. Todo registrado por la cámara, vos todo, no lo veías en tiempo real, vos no lo veías con tus ojos. No lo veía con mis ojos, pero sí el teléfono me permite grabar lo que la cámara está viendo. Oíme. Que después yo voy al disco para saber cuándo fue que apareció esa luz. Sí. Que tengo unos videos fabulosos, cómo sale de la pared y salen tres luces. Primero una, sale otra y empiezan como a chocarse hasta que se unen en una sola. Ese material vos no lo subiste, vos armaste un video o armaron un video donde estás vos relatando el principio de esta historia, donde hay un fragmento de la cámara de seguridad. Ese video lo subiste vos en el Instagram del Mercado de Pulgas. Yo lo subí hoy hace un rato y estoy teniendo muchos comentarios, obviamente, porque se reviralizó la historia. Pero esos otros videos, ¿vos me los podés pasar alguno para compartir con la audiencia? Yo tengo, después que revisé el disco del DVR, obviamente necesito saber, y lo que hice es cuándo comenzó, de qué forma comenzó, después me veo a mí mismo grabando y veo cuándo se va. Bueno, necesito ver ese video y yo te prometo y me comprometo a volver a hablar con vos, porque se lo voy a mostrar a mediums, especialistas que participan del programa, para que me den por lo menos alguna hipótesis. Carlos, ¿qué te parece? Sí, yo me consulté, vino una medium y me dijo que es de mi casa, que no tiene nada. No tiene que ver con la casa, con la caja. No tiene que ver con la caja. ¿Esa caja se abrió finalmente? Sí, la abrimos, claro. ¿Y eran objetos que ninguno te llamó la atención? Había alhajas, amuletos... objetos raros que los estamos calificando. Bueno, te propongo esto, podemos hablar la semana que viene y en el mientras nos mandás los videos para que hagamos nuestro trabajo acá también. Sí, les digo
que si quieren ver los anteriores, los tres anteriores, que desemboca en este, es en TikTok, es el mercado de las pulgas. El mercado de las pulgas. Es el mercado de pulgas. Lo vamos a compartir también nosotros. Carlos, ahora en producción te dicen a qué WhatsApp puedes mandar los videos. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, saludo y a mi familia que me está escuchando, que me está viendo. Un saludo a tu familia también. No. Gracias por esto, un abrazo grande. Che, así empezamos. El video que tuvo 18 millones de reproducciones. Carlos y los fenómenos paranormales en su casa. El video, lo que él subió, yo lo compartí. Está en mi Instagram. En @HéctorLocutorOK. @HéctorLocutorOK. Te metes ahora en mi Instagram, uno de los últimos videos del feed, de los primeros en realidad para vos, son los videos que mandó Carlos, y ahora nos va a enviar más que también los vamos a compartir. Estamos en vivo a las 9:35, estoy en vivo en mi Instagram en HéctorLocutorOK. Les aseguro que esta Semana Santa es una semana llena de fenómenos paranormales. Este sábado se estrena un nuevo episodio, el episodio 7 del Mano a Mano Paranormal en mi canal de YouTube, que pueden suscribirse. Tenés dos maneras. Vas a mi Instagram, HéctorLocutorOK, en el link de la biografía de mi Instagram, tocas ahí y te suscribís a mi canal de YouTube. Si me seguís en Twitter, mi Twitter es @HéctorLocutor. @HéctorLocutor. Vas a mi Twitter, el link que está en mi biografía también te lleva a suscribirte a mi canal de YouTube. Y si no, vas directamente a YouTube y me buscas @trasnocheparanormal. @trasnocheparanormal. Suscríbanse porque este sábado se estrena el episodio en el que yo viví un evento paranormal muy fuerte con mi abuelo, que murió hace muchos años. Quedó todo grabado. No vas a ver algo que yo te voy a contar. Vas a ver algo que yo vi también, porque pasaron un montón de cosas en la grabación. Yo le pedí a Joan Lescano, el realizador de C5N que trabaja conmigo, que por favor no alterara el tiempo real, que no editara nada del material. Y así como lo vivimos nosotros, lo vas a vivir vos este sábado en mi canal de YouTube en @trasnocheparanormal. El Mano a Mano Paranormal con muchos eventos sobrenaturales, inexplicables. Mañana voy a compartir algo. Mañana voy a compartir algo en mi Instagram, un fragmento de ese momento, y voy a compartir algo acá en la radio también, para que vos empieces a ver de qué se trata lo que viví. A las 9:37 la saludo a ella, Romina Carballo, la Mona. Hola, Mona, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor Rossi, buenas noches, paranormales, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Queremos dejarles un saludo enorme a todos los que nos escuchan noche a noche, como por ejemplo Hernán, que está trabajando en la zona de Chacarita, frente al cementerio británico alemán, y tiene muchísimas historias para compartir con nosotros, para compartir en la pop. Así que, como todos ustedes que están escuchando, los invitamos a dejar sus mensajes en el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Hola Héctor, buenas noches, muy buena la radio. Siempre te escucho, saludos, somos de General Roca, de la zona norte, firma Esteban. Otro de los mensajes de esta noche, hola Héctor, Mona, equipo, ¿cómo están? Soy Analía del Jahuel, los escucho siempre, me encanta la radio y la onda que le ponen ustedes. Saludos, genios. Hola, ¿cómo están? Soy Graciela, los escucho desde Monte Grande. Las historias paranormales me atrapan noche a noche. Gracias por existir. Hola chicos, acá los saludo a Lucas de Quilmes, escuchando la radio, trabajo de seguridad y no me pierdo un programa de ustedes. Desde Córdoba capital está Analía, dice que se toma unos mates y por supuesto desde las 9 de la noche clavada en el aire de la Pop 101.5. Excelente. Vos también podés contarnos tu historia a nuestro WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. Gracias, Mona. Hola, Héctor, buenas noches para todos. Quería mandar saludos al amor de mi vida que se llama Matías Ortiz y estamos escuchando. Héctor, muy buenas las historias. Saludos a mi amigo Johnny, que es fan del programa. Héctor, buenas noches, espectacular todo. Me reporto desde Montserrat. Hola, Héctor Rossi, me llamo Pablo y quiero mandarle saludos a mi marido Fabián, dice. Héctor, soy Ailín de Lanús, estoy con Roberto escuchándote. Héctor, buenas noches, sabes que me encanta el programa. Saludos. A veces, estando sola, veo pasar gente o que me están observando. También escucho pasos en la habitación de arriba, gente que camina. Lo loco, nadie hay ahí.
No sé qué será. Un abrazo para todos ustedes. Che, antes de seguir en vivo, 10 menos 20, para hablar con nosotros, el teléfono directo de La Pop, 011-4535-4204. Llámanos, 4535-4204 es el directo de La Pop. Podés mandar un audio por WhatsApp al 11-2784-1073. 11-2784-1073. Ahí estamos en vivo también. Audios de WhatsApp al 11-2784-1073. Tu historia escrita, 11-2784-1073. Recién llegué a la radio y en la puerta de La Pop estaba Luis, un oyente de Pop, un oyente como vos. ¿Sabés que el chabón me esperó y me trajo un huevo de Pascua? No voy a nombrar la marca, pero es un huevo caro, que me lo trajo y me dice, lo compré yo, Héctor, porque los escuché el otro día que estaban hablando de los huevos de Pascua, y le trajo un huevo a la mona y uno a mí. Luis, sos un fenómeno, loco, no lo puedo creer, lo tengo acá en mi mano. Obviamente lo voy a pasar a valores en cualquier momento, pero te queremos agradecer, te quiero agradecer, la verdad, de verdad. Gracias, no, gracias Luis. Me emociona, porque de verdad se vino de la loma del culo. Estos huevos son carísimos. Y el chabón, fenómeno. Uno para vos, dice Macarena. No, para vos no, para Ramón y para mí trajo. Ya está, este muchacho hizo una inversión. Estos huevos salen carísimos, ¿eh? Es el favorito tuyo, bueno. En tu programa Maquinando tenés que charlar de estas cosas. Este es mi programa La Noche Paranormal. 9:41, está Marcelo en vivo. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Bien, loco, bienvenido. Felicitaciones por el programa, hermoso. Bueno, muchas gracias, gracias por escucharnos. Te escuchamos. Bueno, te cuento, esto es en la época del 2002, primeras vacaciones en pareja, así que fui con un amigo y la mujer, y yo y mi señora. Y nos fuimos a Córdoba, primera vez que íbamos a Córdoba, y terminamos, íbamos con la idea de ir a un camping. Bueno, por razones de las mujeres, en la primera noche nos vamos del camping, nos echan del camping. Uh-huh. Las mujeres se pelearon porque estaban los baños sucios. Bueno, digo, ¿a dónde vamos? Nos vamos a recorrer las rutas ahí por Córdoba y encontramos una señora, una anciana con un cartelito de alquilo casa. Digo, bueno, paramos. No, la señora muy amable nos muestra la casa terrible, dos plantas, de una cuadra por una cuadra, con un pinar abajo. Para que te des una idea, abajo la pileta cochera, quincho, hermosa la casa. Bueno, nos salía a relación, eran 30 pesos más por persona de lo que nos valía el camping. Sí, uh-huh. Gol de Boca, para adelante. Claro. Bueno, la primera noche, ¿qué tenía? Lo único que más le tenía dos camitas simples y una matrimonial. Sorteamos a ver quién se iba a la matrimonial. Ganan ellos. Bueno, la primera noche duermen ellos ahí. Era una casa hermosa, pero le faltaba mantenimiento. ¿Viste con la puerta está hinchada de humedad y no cierra? Sí. Bueno, no se podía cerrar. Bueno. La primera noche se quedan a dormir ellos ahí y esta chica se cae de la cama. Golpe, te cae, la cargamos, qué tonto, te caíste. Enseguida sube la señora, chico, está todo bien. Digo, wow, mirá qué amable. No, sí, todo bien. Pasa el otro día, se vuelve a caer esa mujer de la cama. Ya con un poco más de violencia. Y yo no creo nada, no creía ni en fantasma, ni en espíritus, ni nada. Mi señora sí tiene una predisposición para eso. Bueno, pasan dos días más y esta chica se vuelve a caer, pero un golpe fuerte. Yo no quiero dormir uh-huh. más, no quiero dormir más. Bueno, cambiamos las habitaciones y empezamos a dormir nosotros. Yo dormía lo más bien. Lo único que tenía, se prendía, se apagaba la luz. Cosas raras. Y vos uh-huh. decís, bueno, una casa vieja. Entonces se agarra y un día, una mañana, me agarra y me digo, che, boludo, si van a hacer alguna, me dice, fíjate, cerró la puerta. Digo, ¿qué hacer qué? No, si ayer pasamos vimos que había un movimiento. Yo, no, ya estamos durmiendo. No, si yo los vi que estaban caminando, estaban... No, estábamos durmiendo. Bueno, quedó. Uh-huh. ¿Viste? Y cada cosa que pasaba en la casa subía la señora, decía, chicos, ¿todo bien? ¿Necesitan algo? ¿Pasó algo? Nosotros sorprendidos, típico de porteño, mirá qué amabilidad, qué predisposición. Bueno, un día me voy a bañar, ahí en la casa esa. Sí. Y tenía los mosquiteros, ¿viste? Los mosquiteros están sucios, pero uh-huh. ves para afuera, pero no ves claro. Y sentimos los perros ladrando. Me doy vuelta y veo los perros ladrando, pero a la nada misma. Yo digo, estos perros de acá, yo qué sé. En un tiro me sigo bañando y, ¿viste? Vos sentís la mirada en la nuca, te están mirando. Uh-huh. Y lo sentís, no podés saber qué, pero me doy vuelta y cuando miro por la ventana, una nena asomada. ¡Epa! A los gritos, Paula, mi señora, llamala a la mujer. ¿Qué pasó? Hay una nena, así, desnuda, acá bañándome. La llama la nena.
a la nena, a la señora, le comento lo que pasó y me dice la señora, ah, ¿la viste? ¿Qué cosa? Epa. A la nena. Sí, a ver, sí, o sea, no, bueno, yo después te cuento. ¿Cómo después te cuento? No, contame ahora. Bueno, supuestamente esa casa hermosa, grande, preciosa, la habían pagado, ponerle $50,000 y valía $800,000. Me cuenta que la nena esa había fallecido ahogada en la pileta que nosotros nos bañamos. Dios mío, en la bañadera. Exacto, y que la madre se había suicidado. Y el padre decidió vender todo y regaló todo y remató todo. ¿En qué lugar estaba la casa? No me digas exactamente, en Córdoba. Córdoba, Córdoba. Provincia de Córdoba. Provincia de Córdoba, una casa preciosa, una cosa de loco. Qué locura, y tu historia, ¿eh? La viviste vos, esta no la leíste. No, me la contó nadie, la viví yo y no la... Es creer o reventar. Te creo, Marcelo, gracias por estar con nosotros. No, a vos, Héctor, gracias por todo. Saludos gracias, a Paula y a Nico, a mi hijo. Saludos a Paula y a Nico, un abrazo para vos también. Un beso grande, chau. 10:45, estamos en vivo. Si estás ahí con nosotros, hacémelo saber. En Instagram estoy en vivo, en @HéctorLocutorOK, @HéctorLocutorOK. Ahí podés conectarte conmigo, mandame un mensaje privado, metete en este vivo que estoy haciendo ahora en Instagram, @HéctorLocutorOK. Acordate que este programa y todos los programas de La Noche Paranormal y todas las historias centrales, yo las subo a mi canal de YouTube. Podés hacer maratón de La Noche Paranormal, maratón del programa, maratón de las historias en @trasnocheparanormal, mi canal de YouTube, @trasnocheparanormal. Ya te dije, para suscribirte anda el link de la biografía en mi Instagram, en Héctor Locutor OK, anda el link de la biografía en mi Twitter, en Héctor Locutor, @HéctorLocutor. Julia, prepárate la historia de estreno. Hoy vamos a tener una historia de estreno, es noche de martes, y yo quiero regalarte un adelanto. Suban el volumen. Hoy hay historia central estreno, y este es un adelanto. Esta es la historia real de Uñas del Diablo en primera persona. Soy de Misiones, del interior de esa provincia. Esto que voy a contar es acerca de mis dos hermanos y yo. Los tres teníamos poca diferencia de edad. Básicamente, mi padre quiso procrear cada 2 años. Hablando de mi padre, él fue un legendario criminal. No estoy hablando del Gordo Valor ni de esos. Todo esto sucedió allá, por los años 40. Mi padre robaba haciendas y ganado. Nosotros éramos chicos, pero sabíamos la clase de persona que era nuestro padre. Sin embargo, había algo que solo supimos el día de su muerte. Lo habían intentado atrapar muchas veces. Aquella noche vinieron a la casa no solo más de 20 policías, sino también otros matones pagos. Era solo mi padre, pero tenía fama de resistente y tirador nato. Me acuerdo que me asomé a la terraza y lo vi lleno de agujeros de bala y con una oreja colgando, aún disparando a diestra y siniestra. Mi mamá nos ocultó después en el sótano. Me acuerdo oír una conversación donde él dijo: van a entrar a la casa y hacerles daño a ustedes. Yo no puedo más. Un rato después de eso, me acuerdo oír el fin de la balacera y un grito como de victoria. ¡Caíste al fin, malandra! Me acuerdo que se abrió la puerta del sótano. Mi madre entró indicando que hiciéramos silencio. Prendió la luz. Nos hizo sentar a todos alrededor de la vieja mesa de madera. Sacó del bolsillo una cosa blanca, como con una escama dura de pescado. La cortó en 3 partes. Nosotros, como le teníamos tanto amor, le hicimos caso a lo que dijo. Nos fue haciendo un corte uno a uno en el brazo. Nos puso allí esa cosa y después cosió las heridas. Aguanta, Héctor, aguanta, amigo. Aguanta un poquito, solo un adelanto, amigo, solo un adelanto. En un rato la historia completa. Quédense con nosotros. Vamos hasta las 12 de la noche, solo un adelanto. Siempre lo mismo, un adelanto, Héctor. Bánquensela, en un rato va completa la historia. No podés hacerme esto. Puedo. Pero no me podés hacer esto. Pero Héctor, puedo. ¿Cómo vas a...? Solo la puntita, no, Héctor, no, un poquito más, Quédense con nosotros. Adelanto. No seas así. Soy así, Héctor, loco. Me dejas ¿qué? Mal, Héctor. Bueno, no te me quedes mal, no te quedes mal. Conta un poco más. Bueno, ahora voy a contar. Quédense con nosotros. 9:49. Estamos en vivo. Hoy no está Mauro Campagnolo, está Julia Biondini. ¿Dije bien tu apellido? Excelente, Julia. Macarena Ruiz Guineazú.
de familia de personas de radio, de Magdalena y de su familia. Iván Cano con nosotros en la producción. Rodrigo Blanco, editor. Alejandro Persia. Javier Fábregas. Sebastián Pedrón, que dirige la radio. Yo me llamo Héctor Rossi. Hasta las 12 de la noche juntos hacemos... Ah, y tengo la gorrita de Ser, de la banda Ser, que no se ve porque esto es radio, pero en mi Instagram la ven. Gracias a la gente de Ser, Pop, Rock, que me mandó acá a la radio la taza y la gorrita. Está buenísima la gorra. No me la saco más, la tengo cosida a la cabeza porque la otra gorra... Tuve un percance con la otra gorra que ya les vamos a contar qué me pasó. Nada, lo cuento rápido. Hace un par de semanas voy rápido al baño y como ya estaba... como para cambiarme, para ir a la tele, no tenía la gorra apretada, le solté, como me apretaba la bocha, le solté, ¿cómo se llama lo que tiene atrás? El broche, el abrojo, lo solté. Pues ya estaba para sacarme la gorra y cambiarme. Voy a orinar, me paro, erguido, bueno, se imaginarán qué acción llevé adelante, y agaché mi cabeza, porque sentí, no sé por qué, quise ver algo. Quise ver algo, no voy a contar qué. Quise ver algo en el piso, no. El baño estaba limpio, pero tuve una mala... Me sentí algo malo, digo, acá pasó algo. Y quise ver qué era eso que estaba pisando. Y cuando agacho la cabeza se me cayó la gorra adentro del inodoro. Olvídate que así como la agarré y la tiré a la basura. Después alguien la vio y tomó fotografías, Iván Cano, mostrándome, che, ¿qué pasó con la gorra? Bueno, les cuento, esto que me está pasando son cosas que nos pueden pasar a todos. Casi como una burla del destino o como un guiño del universo, esa misma semana la gente de Ser me mandó una gorra nueva. No sabían esto, obviamente. Así que, buenísimo, no lo contamos al aire, está todo conectado. Había que darle ya de baja la gorra anterior. ¡Epa! 9 minutos para las 10 de la noche. Quédense con nosotros, así empieza la noche paranormal. Héctor Rossi en 101.5 La Pop. Hasta la medianoche escuchas a Héctor Rossi en 101.5 La Pop. Hola Héctor, buenas noches. Bueno, quiero comentarte que siempre te escucho de hace años. Escucho este programa, la verdad que cada vez mejor. Bueno, tengo varias historias. Yo ya te conté una, ahora te quiero contar la otra que me pasó el sábado a la tarde. En pleno día, aunque no lo creas. Bueno, resulta que el sábado a la madrugada le roban el auto a mi hermano. Y agarro y lo publico instantáneamente, hicimos la denuncia correspondiente, todo. Bueno, me llegan dos llamados de dos números privados, donde nos dicen más o menos dónde lo habían visto por la autopista Ciudadela, frente de un supermercado muy conocido, que no voy a decir la marca. Y bueno, ahí hice el recorrido, Puente Díaz Vélez, todo por la autopista, caminando, no lo encontraba. Y me largo a llorar de la bronca, porque era lo único que tenía mi hermano, para ir a trabajar, para la familia, y bueno. Y le digo, mis abuelos están muertos. Y digo, por favor, el auto de su nieto no aparece. Antonio, Ramón, por favor, le dijo. ¿Puedes creer que cuando me pongo a llorar así, los veo? Yo estaba en el puente por cruzar para el otro lado. Los veo que están así, abrazados los dos, y me hacen, vamos. Y le empecé a hablar, lo empecé a seguir, y ellos caminaban rápido. Y agarra y me señalan así que camine. Me hicieron caminar, me llevaron a la comisaría un poco más. Yo crucé calle sin mirar. Todo, yo los miraba a ellos. Y agarra y bueno. Y me señalaron que llega a la comisaría porque. ¿Cómo es? Porque el auto estaba ahí. Les pedí y bueno, el tema es ese. Pleno, 2-3 de la tarde era. Este sábado pasado fue. La verdad, Héctor, gracias por tener este espacio y te voy a contar mi suceso paranormal. Abrazo a todos. Hola, buenas noches, Héctor. Me llamo Ezequiel, de acá de Alejandro Col, partido de San Vicente, zona sur. Venía viajando con mi hijo, veníamos de un viaje, llegando a Alejandro Col, partido de San Vicente, por Vicente Perón.
Y siempre hablaba con él, mirá, como escuchaba el programa de mi hijo que tuvo de 10 años hasta los 20 que tiene ahora. Digo, ¿qué será para la sombra? Bueno, eso, 7:30, 8, todo iluminado por el presidente Perón. Llegamos a Alejandro Cor y de golpe yo lo vi a un flaco pasando, una sombra. Y le digo a mi hijo, Gabriel, ¿lo viste lo que yo vi? Sí, papá, me dice, es un flaco. Ah, bien, viste, primera vez vimos, el tanto tiempo que estamos escuchando la radio paranormal. Y bueno, es cierto, existe la sombra. Y bueno, es eso que te quería contar, y tengo muchísimas cosas más para contarte. Te mando un abrazo enorme y el programa está buenísimo. Viví al aire, una nueva hora en 101.5. Son las 10 de la noche, estás en la Pop. No te podés bajar auto porque querés saber cómo termina la historia. La noche paranormal. Hasta la medianoche en 101.5. La Pop. Estás escuchando La Noche Paranormal. Estás en 101.5. La Pop. Gracias por estar con nosotros. Ahora pasaron 2 minutos de las 10 de la noche. Tengo un montón de historias por Instagram en Héctor Locutor OK. Dice Cristian: hola Héctor, soy Cristian de Berazategui. Soy fiel oyente. Hace un mes y días se suicidó mi mejor amigo, mi cuñado. Era el hermano de la vida. Con él desde los 14 años nos conocíamos. Ahora tengo 35. Cuestión que lo siento presente. Creo que dejó cierta energía en mi casa. Se hace sentir de noche. Inclusive a veces, de día, lo veo pasar por mi casa. Lo veo de espaldas. Cuando lo persigo ya no está. Yo sé que es él. Todo es muy triste. Gracias por este programa. Gracias a vos, Cristian querido. Está Wally en vivo. Hola Wally, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo va? Bien, loco, bienvenido, te escucho tu historia. Bueno, esta, el cuadro la titulé. A ver. Resulta que le regalan un cuadro a mi madre. Y era viejo, ¿viste? Pero estaba bueno porque era como un paisaje, pero hecho como con latón, ¿viste? Uh-huh. Bueno, lo pusieron en el living, qué sé yo. Yo desde la primera vez que lo vi, nada, sentí una mala vibra, no me gustaba para nada ese cuadro. A todos les gustaba, pero a mí no. Desde ahí mi viejo se quedó sin laburo, mi vieja se empezó a enfermar. Y como, nada, mi viejo un día dijo, no, este cuadro capaz que tiene razón, dice Goli lo que está diciendo. Y lo sacamos. Uh-huh. Cuando lo van a tirar, se escucha como piedritas adentro, ¿viste? Todas como piedritas y pedazos de Biblia picado tenía adentro. O sea, entre la tapa y lo que es la parte de adelante del cuadro. Entonces, nada, mi viejo dijo, no, esto lo quemó, ¿viste? Uh-huh. Y cuando lo quemó, es una foto que yo mandé, se ve pero patente, calaveras, personitas chiquitas como caminando, o sea, no, nunca había visto algo así yo. Uh-huh. Y todo desde el fuego. Qué bárbaro, o sea, cuando el cuadro estaba maldito, podemos decir eso. Y o tenía algún laburo o uh-huh. algo hecho, algún trabajo, ¿no? Y desde ahí mi vieja se empezó a caminar, porque ya había quedado casi postrada, uh-huh. tenía problemas en las caderas, mi viejo al toque consiguió laburo. Qué bárbaro. Che, gracias por contar tu historia. Gracias, Wally. Gracias, nos vemos. Te mando un abrazo. 10:04. Héctor, te cuento lo que me pasó hace un año y medio. Venía sintiendo que alguien me observaba desde lejos. Una persona o un ente vestido de negro. Nunca pude verle la cara. Hasta que una vez, en uno de mis sueños, me asusté literalmente. Sentí que estaba de verdad en mi habitación. Empezó con silbidos desde lejos. Me espiaba desde el umbral de la puerta. Yo de reojo podía sentir que alguien me miraba. Hasta que un día me asustó en el sueño. Fue tanto el miedo que me desperté temblando. De a ratos veo una presencia vestida de negro en el baño contra una esquina. La sigo viendo, pero esa presencia no me da miedo. La otra sí. Soy Vanessa desde Corrientes. Gracias por este programa.
Hola Héctor, quería compartir esta historia. No es mía, pero la encontré por ahí. Un hombre llegó a la recepción de un hotel y una mujer le da la llave de su habitación. Ella le comenta que en el mismo pasillo hay una puerta cerrada sin número. Le pide que no toque ni mire por el cerrojo, bajo ninguna circunstancia. El hombre siguió las instrucciones de la mujer. Fue derecho a su habitación y se acostó a dormir. Pero la siguiente noche fue diferente. La curiosidad pudo más y aquel hombre se agachó para mirar por el agujero de la llave. Sintió aire frío en su ojo. Vio una habitación como la suya. En la esquina había una mujer. Su piel era blanca y estaba recostado contra la pared. El hombre se quedó quieto en confusión por un rato. Después casi golpea la puerta. Por curiosidad, decidió no hacerlo. Y esta decisión le salvó la vida. Hay personas que pasan a dejarte una enseñanza. Entonces la mujer le preguntó, ¿miraste por el cerrojo? El hombre le dijo que sí, que lo había hecho. Entonces tengo que contarte la historia. Hace mucho tiempo un hombre mató a su mujer en esta habitación y su fantasma sigue ahí. Pero estas personas no eran ordinarias, eran de piel blanca, pero sus ojos eran completamente rojos. Hola Héctor y hola Mona, es un gusto conectarme. Quería pasarles una historia paranormal que ocurrió en mi pueblo, en Santiago del Estero. El hecho fue investigado, luego se tapó todo. Tal es así que yo quiero escribir esta historia. La voy a enviar. Voy a modificar algunas cosas para proteger a instituciones y profesionales que investigaron el tema, pero los hechos sucedieron de verdad, en lo espeso del monte santiagueño, que está lleno de misterios. Pronto les voy a mandar el archivo. Gracias por el programa. Soy Omar. Hola Héctor, quería contarte que cuando tenía 6 o 7 años estaba acostado en mi cama, en nuestro departamento de una sola habitación. Mi mamá estaba en el baño, mi hermana dormía al lado mío y mi papá se había ido a trabajar por la noche. Desde donde dormía tenía una vista completa de la cocina. Entonces vi una figura negra con forma de hombre sentada en la mesa. Esa figura me saludaba. Sé que no era mi papá. Me saludó un buen tiempo. Esa figura no emitía ningún sonido. Me di la vuelta, me tapé con mi sábana. Quería saber si no era una ilusión. Mi curiosidad fue demasiado fuerte y tuve que mirar otra vez. Ahí estaba, en la misma posición, mirando hacia donde yo estaba. Corrí al baño, me encerré con mi madre. Desde esa vez, generalmente 7:30 o también 8 de la mañana, oía golpear una taza sobre la mesa de la cocina. Pensé, me estoy volviendo loco, hasta que conversé con mis padres sobre todo esto. Y me dijeron, ¿vos también escuchás eso? Para nosotros es normal. 10:09. Damián, estás en vivo. Hola, buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, querido. ¿Estás en Estados Unidos? Sí, señor. Bueno, contanos. Primero, a ver, ¿en qué lugar estás de Estados Unidos? Porque hay diferencia horaria, ¿no? Sí, una hora. ¿Una hora atrás? Estoy en Boston. Sí. Ok, allá para vos 9:10 casi. Sí. Bueno, ¿la historia que vas a contar te pasó allá o te pasó acá en Argentina? En Argentina. Te escuchamos. Bueno, mira, te cuento. En el año 2010, yo estaba en la secundaria y te hacen hacer excursiones de vez en cuando. Ok, fuimos. Con mi escuela fuimos. Me dicen, hay que hacer excursiones y vamos a ir de excursión a 2 iglesias. Ok, fui a la iglesia. Me habían pasado ya cosas paranormales antes, como por ejemplo estar sentado mirando la tele y escuchar que se muevan los platos. Uh-huh. Y cuando miraba, los platos estaban en el mismo lugar y nadie los movía, pero se escuchaban ruidos, o levantarme de mi cama y escuchar que aplaudían, y mi mamá decirme, ¿vos estás haciendo ruido? Digo, no. Uh-huh. ¿Y quién es? No sé.
una vez me di vuelta porque aplaudieron atrás mío, fuerte. Me di vuelta y no había nadie. No había absolutamente nadie. Esta vez en el 2010 me pasó lo más escalofriante que me pasó en mi vida. Bueno, voy a la iglesia, a la primera iglesia, porque eran dos. Estamos sentados con mis compañeros y yo me pongo de un lado para salir más rápido. Y había se sacan una foto mis compañeros justo cuando pasa un cajón con un muerto. Uh-huh. Entonces le digo, chicos, borren esa foto porque no queda bien. La borra. Ok, yo no me saco la foto, me quedo sentado. Y veo una señora bajita, con flequillo, que la empieza a saludar moviendo la cabeza. Y ella me responde de la misma manera. A lo que una de las profesoras que estaba ahí me dice, ¿la conoces? Le digo, no. Entonces no la saludes más. Ok, a todo esto la señora se pone del lado del cajón y después se pone de frente y viene caminando, camina hacia mí. Solamente hacia mí. No miraba a nadie más, solamente a mí. Uh-huh. Sonriendo y mirándome a mí. Entonces cuando se acerca me dice, ¿qué mano manejas? Soy zurdo. Bueno, dame la mano. Y me pone la mano arriba de la otra. A todo esto la profesora dice, se niega y le dice, déjelo, no se meta, es con él. En ese tono. Uh-huh. Yo me empecé a asustar porque el tono no fue un tono agradable. Entonces cuando yo quiero ver dos veces, lo que me puso la mano me hace, no, espera que me vaya. Se vuelve a poner al lado de las personas que estaban velando a la persona que estaba muerta. Uh-huh. Yo la veo, todos mis compañeros la ven todos, y se va. Le dicen que se corra, porque no podía pasar el cajón, se corre. Se pone a hablar con una persona que estaba en la pared y se va para el mismo lugar donde van con el cajón. Nunca más la vieron. Antes de eso también, una compañera mía dice, ah, ¿quiere ver la estampita que le dio a mi compañero? No, son para él. Solamente para él. Y se va. Y pasa todo esto, que pasa el cajón y ya pasa atrás. Y nadie más la ve. El cura empieza a tratar de loco, porque nadie me creía lo que le estaba contando. Uh-huh. A lo que la profesora y mis compañeros le dijeron, no está mintiendo, está diciendo la verdad. Entonces los monaguillos le expliqué tres veces, es así, es bajita, pelotaza, pelo flequillo, déjenme ir a mí. Y me decían que no, que tenemos, bueno, va un monaguillo y va otro. Entonces, ¿para qué lado fue? Para la izquierda. Entonces digo, pregúntenle porque están velando a una persona. Uh-huh. Me dice, no, pero podemos interrumpir. Pero pregúntenle si la vieron. A lo que todo esto viene un monaguillo a los 5 minutos, corriendo. No te miento, Héctor, uh-huh, corriendo. Dije, bueno, la encontraron. Y me vuelve a preguntar cómo era. Digo, otra vez, ya te dije así. Y se va para la izquierda. Y le pregunta a todos los que estaban ahí si la habían visto. La respuesta fue no. Nadie más la vio. E incluso la persona que estaba pegada a la pared y que habló con ella, negaba haber hablado con ella, cuando yo sí la vi que habló con ella. ¡Qué misterio! Lo más escalofriante de todo es que vos decís, ella se puso al lado del cajón, se va con el cajón al lado, claro. Se pone al lado, se va para el mismo lugar donde están velando a la persona, y cuando las personas que estaban velándola les preguntaron, y todos fueron, la respuesta fue no. Claro. No vimos a nadie. Lo que hablábamos el otro día, ¿no? El espíritu del muerto que acompaña a su propio cuerpo en los últimos minutos en este plano, ¿no? El cuerpo físico. Claro, claro. Pero, o sea, es como que yo estoy hablando con vos y me digan después, no, pero Héctor, hace 2 días que no está más. Claro. Pero como si yo hablé con vos. No, tal cual. Es que siempre pasa. O sea, pasa así, ¿no? Digo, el muerto que no sabe que está muerto, siguiendo la hipótesis de que la persona fallece y su espíritu queda acá un tiempo, que puede seguir interactuando con los mortales, ¿no? Es un poco lo que vos estás relatando. Claro, pero, o sea, es escalofriante porque, como te digo, la vi físicamente y no la vi yo solo. Claro, claro, claro. O sea, estar estuvo, después hay que ver qué pasó. Hablé todo, lo vi, o sea, no...
no es que vi un fantasma, vi una persona física. Claro, claro, claro. Que me tocó la mano, que me habló, que me dijo que esto es para vos. Después me di cuenta de lo que eran y eran estampitas, que era más escalofriante todavía, de diferentes santos. ¿Esas estampitas vos las tenés todavía? No, 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 las de, se tiraron porque cuestiones de familiares, no queremos esas cosas raras, ¿viste? Claro. Pero como te digo, es muy duro, mis compañeros quedaron pálidos. Y me imagino, me imagino. La profesora también, yo soy de hacer chistes o joder, y yo llegué a quedar, Héctor, como mudo. ¿Qué te parece? Me preguntaban, me hablaban y yo no respondía, no porque me había pasado algo corporal, sino porque no quería hablar con nadie, estaba pálido. Gracias, Damián, por tu historia. Te mando un abrazo grande, che. Y después tengo otra para contarte otro día, o si querés te la cuento muy corta. No, escuchá, la guardás y me la contás mañana. Dale, dale. Te mando un abrazo. Y te quiero decir algo. Sí. Vos para... Yo te empecé a seguir por algo muy particular. A ver. Muy especial. Vos tenés el nombre de un ángel. Gabriel. Para mí vos... No, vos te llamás Héctor, ¿no? Sí, sí. Bueno, Héctor, para mí vos sos un ángel. Porque mi abuelo se llamaba Héctor. Bueno. Y yo te empecé a seguir por eso. Gracias por contármelo, Damián. Te mando un abrazo grande. Gracias a vos. Y mañana te cuento la historia. Dale. Estamos en vivo, ¿eh? Yo le voy a contar mi historia. Y se vienen las eras en un minuto. El sábado pasado, a la tarde, grabé el Mano a Mano Paranormal con Fabiana Akin. El Mano a Mano se va a estrenar este sábado 8 de abril a las 23:59 en mi canal de YouTube. Para suscribirse a mi canal de YouTube, buscan en YouTube en la lupa @trasnocheparanormal o van al link de mi biografía en TikTok, tocan ese link y ya se suscriben a mi canal de YouTube, o van al link de la biografía en mi Instagram en @HéctorLocutorOK y se suscriben, o van a Twitter al link de mi biografía y se suscriben gratis a mi canal de YouTube para no perderse el Mano a Mano. En un momento yo estoy hablando con Fabiana de otro tema que ni me acuerdo de qué, y veo una pequeña pluma que empieza a volar. Era tan chiquita que yo al principio no la vi, pero cuando revisé la grabación, que ya me la mandaron y la voy a publicar en estos días, la pluma entra a cuadro mucho antes de que yo la viera, que yo la advierta. Cuando la veo, dejo de mirar a la cámara, dejo de mirar a Fabiana y veo a la pluma y trato de agarrarla en el aire y se me va volando. La pluma sigue volando y se apaga uno de los reflectores, el reflector que yo tenía a mi costado. El reflector estaba con batería, o sea, técnicamente no pudo haberse apagado, pero se apagó. De hecho, el realizador, el camarógrafo, el productor del Mano a Mano Paranormal, Joan Lescano, entra a cuadro y yo le pido que explicara qué era lo que estaba pasando, porque parecía que estaba armado y no quería que quedara como si yo estuviera haciendo un show. En el momento en que levanto la vista, detrás de Fabiana King, que es medium, que ya estaba percibiendo algo raro, había un cuadro en el Museo de Santa Felicitas, el lugar donde grabamos los Mano a Mano Paranormal. Yo en el cuadro veo reflejado en el vidrio a alguien que me pasa por la espalda. Y todo ocurre al mismo tiempo. La pluma, se apaga la luz, se corta el foco. Y les juro que quedamos todos en shock, porque se sintió una presencia. Yo vi por el reflejo del cuadro, del vidrio del cuadro, que me pasaba un hombre por atrás. Y luego pude saber quién era, quién estaba ahí. Yo sentí la presencia de mi abuelo, pero lo sentí hasta físicamente, sentí que me tocaba el hombro, sentí que estaba ahí. No me acuerdo de qué veníamos hablando con Fabiana, pero sí recuerdo que uno de los ejes del Mano a Mano Paranormal que se estrena este sábado tenía que ver con lo no dicho, con los secretos familiares, con los secretos espirituales. Y yo hice mucho hincapié en esto de lo no dicho. Y entiendo que esto tuvo que ver con empezar a decir algo, a contar una historia, que la cuento en el Mano a Mano, que se estrena este sábado 8 de abril
a la medianoche. En mi canal de YouTube, en arroba trasnoche paranormal, pueden ir al link de la biografía para suscribirse y no perdérselo. Conté un par de historias más, que no se las quiero adelantar, pero lo que sí les digo es que mañana o pasado voy a subir este fragmento del mano a mano para que lo puedan ver en tiempo real y para que vean nuestras reacciones y saquen sus conclusiones. A propósito de la noche paranormal, si querés mandarme tu audio de WhatsApp, voy a regalar un libro de la noche paranormal. Vamos a sortear un libro de la noche paranormal de los últimos que quedan. A todos los que manden su audio ahora, al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Esto es WhatsApp. Agendanos más, sobre todo la gente que nos está siguiendo desde otros países o que está mirando esto por TikTok, tal vez. Más 549-11-27-84-1073. Agendanos WhatsApp Paranormal y manda tu audio relatando tu historia, tu experiencia paranormal. La puedes enviar en audio o la puedes escribir. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Bánquenme un minuto nada más y ya volvemos en vivo. No se vayan, por favor. Hasta la medianoche. Escuchás La Noche Paranormal. En 101.5 La Pop. Buenas noches, gente linda. Buenas noches, Héctor, ¿cómo estás? Habla Miguel. Sí, confirmo el hecho ese que comentó el oyente sobre el Uritorco. A mí ya me ocurrió varias veces que fui a visitar Capilla del Monte. Bajando del cerro sentía los pasos, como si alguien pisara las piedritas, y me daba vuelta y no había nadie. Otro hecho que me ocurrió en el 2004, bajando del cerro, antes de llegar a la base, detrás mío venía una pareja de ancianos con más o menos 70 años, con ropa deportiva, con buzos deportivos. Y en otro momento que me doy vuelta, ya casi llegando ya ahí a la base, me doy vuelta así y la pareja desapareció. No estaba, se fumó, es decir, desapareció y no había otro lugar donde se podían haber desviado del camino. Y según algunos comentarios de ahí, de algunos empleados, dice que esa pareja ha sido vista aparecer y desaparecer en varias oportunidades. Bueno, la radio está muy buena, es muy adictiva, sanamente, como vos hablaste, Héctor. Te mando un fuerte abrazo a vos y a la Monita. Gracias por estar. De parte de Miguel, el Caballero de la Cruz Orlado. El hombre de los sueños. En enero de 2006, un psiquiatra de New York recibió en su consulta a una de sus pacientes. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía una calva incipiente, tenía cejas gruesas, labios extremadamente finos. Mientras oía la descripción, el facultativo dibujó el retrato del sujeto. No le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Todo cambió. En las siguientes consultas, dos pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y lo envió a varios compañeros de profesión. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraban de aumentar. Optaron por crear una página web y ahí registraban todo. Descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de 2.000 personas. Sus apariciones son de lo más dispares. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de Papá Noel. Otro dijo haberse enamorado. Un tercero asegura que cuando sueña, este hombre vuela. El fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas.
Una de ellas señala que el intruso es una persona real con la habilidad de interrumpir el sueño. Otra, incluso, afirma que se trata de un proyecto oculto de gobiernos para controlar la vida de las personas. Otra hipótesis más científica indica que este rostro forma parte de la conciencia común. Gracias, Mona. 10 de la noche con 26 minutos. Él es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, el Mago Blanco. Además es escritor, conferencista y mucho más. Ustedes lo conocen porque abre su consultorio de preguntas y respuestas el maestro Antonio Laseras en vivo. Hola, Antonio, buen martes. Pero muy buen primer martes de abril. Mientras estamos hablando, a través de la ventana veo una hermosa luna casi llena entre las nubes acá en el cielo porteño, ¿eh? Una noche maravillosa con esa luna llena ascendiendo desde el este. Como nos gusta además con todo el clima paranormal, ¿no? Este programa no se podría hacer en otro horario. No. Y además, rumbo a la medianoche, que desde siempre es la hora de los fantasmas. Yo me imagino, y ya abrimos el consultorio, me imagino que estás en tu despacho, en tu estudio. ¿Dónde estás ahora? Estoy en mi casa ahora. Ajá. Con la pipa, un vaso de vino tinto. Bien. Y mirando la luna, que sirve para reflexionar, ¿no? Sobre para qué estamos, por qué estamos, por qué nos tocó nacer en un lugar y en un momento determinado del universo, las grandes preguntas. Oye, me imagino que estás sin pantalla, sin televisión. Sí, absolutamente. Ah, sí, porque todo apagado. Para imitar, digo, me imagino que es un lindo ritual para seguir la radio, la noche paranormal, así como estás vos ahora. Todo apagado, una luz ahí en el costado para que no me dé directo y pueda ver bien la luna y reflexionar sobre todo esto. Un tema sobre el que estoy trabajando mucho, investigando, uh-huh, pero sobre todo pensando. Hay algo que nosotros damos por sentado, que es cómo surgió la vida en el planeta Tierra y cómo surgió la especie humana. Uh-huh. Bueno, vos sabés que en realidad lo que dice la ciencia académica, la antropología, la biología, todo muy lindo, muy interesante, pero derrapa por tanto. Lo real es que no conocemos cómo aparecemos nosotros los humanos en la Tierra, tampoco cómo apareció la primer célula. Todas hipótesis. ¿Qué cuernos hacemos acá? ¿Qué es este planeta tan lleno de vida de todo tipo? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Para qué estamos? ¿No? Son los grandes temas que en realidad hay que ocuparse al menos un ratito por día. Me gusta eso. ¿Cómo hacen para escribirte a vos, Antonio, para seguirte a vos antes de abrir el consultorio? Toda la información la van a encontrar visitando mi página web, que es www.antoniolaseras.com. Abriendo antoniolaseras.com, arriba a la derecha todas mis redes sociales, luego ahí mismo mi email, el teléfono, las investigaciones que estamos haciendo, como esto que estaba hablando, los cursos que damos a distancia, los libros que hemos publicado. Bueno, todo está visitando antoniolaseras.com. Dudas, preguntas, cuestiones, algunas inquietantes, otras perturbadoras, todas son las consultas que llegan al WhatsApp para vos, Antonio, y abrimos el consultorio. 11-27-84-1073. Claro. El día que yo descansaba, vos me decías, estabas atento a mí, a ver si cerraba los ojos. Ya cuando no, esto no es, para, cerrados, esto no sé qué es, para. Ibas a gatas. Atención, Antonio, ¿qué es esto? Esto no es una consulta para Antonio, ya te digo. A ver. Oh, ahí sí, ahí conectamos, a ver. Bueno, este mensaje es para Antonio. También es una historia. Un hermano mío sacó una foto a la habitación que estaba pintando y en la cama estaba un hermano mío fallecido. Pero no estaba de la manera que lo vimos nosotros en el cajón, digamos. Porque estuvo en prisión muchos años y falleció ahí adentro. Pero cuando le sacaron la foto, estaba joven, estaba como que si no hubiese estado pasado los años, detenido, digamos, pareció muchos años antes, en la foto, ¿no? Esa imagen de la foto fue muchos años anteriores a que él fallezca. Nada, pasa así, ¿qué explicación tiene eso? Bueno, a ver,
La persona cuenta, es un poco, yo no quiero juzgar el hecho de sacarle una fotografía a un cadáver, porque de hecho en algún momento de la historia se hacía eso y se estilaba, obvio, ¿no? Claro. No me acuerdo cómo se llamaban las fotos, en la época, ahí se me fue el nombre, donde era una costumbre, ¿no? Maquillar al cadáver y sacarle una fotografía como si estuviese vivo, ¿no? Tenemos una foto de Domingo Faustino Sarmiento que lo sentaron en su silla de trabajo cuando ya era un cadáver, por claro. ejemplo. Era algo que se hacía y que no solo no estaba mal visto, estaba mal visto no hacerlo, porque era el último recuerdo que quedaba. Claro. Este hombre dice que le toman una fotografía del cuerpo de una persona fallecida en el féretro, toman la foto, la persona obviamente estaba fallecida, claramente, sí. y deteriorada por lo que yo entiendo que cuenta, que cuando ven la foto, esto fue en la época anterior a la fotografía digital, la foto que había que revelar, donde había un tiempo entre la toma de la fotografía y poder verla. Cuando miran la foto, la persona fallecida estaba joven. En la foto salió joven, rozagante. Entendemos que no es que estaba maquillado ni nada. Dice, ¿cómo puede ser esto? Si la foto se la sacamos al cadáver y el cadáver estaba deteriorado, y cuando vemos la foto salió joven. Y te pregunta si esto tiene alguna explicación. Claro. Tanto las cámaras fotográficas ahora que tenemos en los celulares, que son tan sensibles, como ya aquellas viejas cámaras fotográficas, digo viejas porque hoy son viejas, pero que en ese momento era lo más moderno, que llevaban rollo, que seguramente sacaban en blanco y negro, que una vez que el rollo se llenaba había que llevarlo a la casa de fotografía, que era donde lo revelaban y sacaban las copias. Bueno, esa cámara fotográfica también tenía sensibilidad. Y lo más probable en este caso, que ha habido otros, en parapsicología lo explicamos de la siguiente manera. Lo que la cámara termina mostrando es el deseo inconsciente de los deudos, de las personas, de los seres queridos frente al desencarnado. La cámara fotográfica, en este caso la película, es afectada psiquinéticamente, un factor parapsicológico, por el deseo de las personas que están sacando la foto, que en realidad es volver a tener a la persona joven y en este plano. Claro. Ahí se materializa un deseo que está en el psiquismo inconsciente a través de este fenómeno parapsicológico que llamamos psiquinesis. Acción del factor parapsicológico sobre el mundo exterior. En este caso, en la película de la foto. Hay más preguntas para Antonio, a ver qué dicen. Hola Héctor, yo quiero hacer una pregunta, no sé si estoy a tiempo todavía. Justo ahí el muchacho estaba hablando sobre su padre que lo soñaba jovencito. A mí me pasa algo similar, sueño a mi abuela, con la que se fue, ella ya falleció. No tenía muy buena relación con ella, pero en los sueños me está dando como indicios de cosas que llegan a pasar luego, ¿no? Y nada, quería preguntarles esto, a qué se debe y por qué son sueños en los que ella me está diciendo cosas que luego pasan. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, Antonio. Bueno, estos son sueños psicológicos y los que llamamos sueños compensatorios. Alguien que desencarnó y que es de mi afecto, pero con la persona que yo no tuve suficiente trato, por ahí el trato no era el adecuado. Bueno, en sueños recompongo todo esto, ya que no lo puedo hacer en este plano porque la persona está desencarnada. Ahora, cuando nuestro oyente nos dice cosas que después se cumplen, hay que analizar muy bien. Eso es lo que Carl Gustav Jung, en su clasificación de sueños, llama sueños anticipatorios. Sueños donde uno anticipa algo que va a ocurrir, pero no porque sea precognitivo, extrasensorial, sino porque tiene que ver con cosas que mi conciencia no está teniendo en cuenta y mi psiquismo profundo sí. Supongamos que un sueño de nuestro oyente fuera que la abuela le hace ver que cierta actividad que va a realizar, se va a asociar con alguien para hacer un negocio, no le conviene, que esa gente no es la conveniente. Después pasan los días y dice, la pucha, sí, efectivamente, menos mal que lo soñé porque me cuidé mejor y no me convenía asociarme con esa gente. Parece que la abuela lo hubiera anticipado.
No, claro. En realidad es tu propio psiquismo inconsciente que te está haciendo ver cosas que tu conciencia, por el entusiasmo, por las ganas de hacer tal cosa, está dejando de lado. Nuestro psiquismo inconsciente tiene una sabiduría donde nuestra conciencia es muy limitada. Por eso, aquello que los filósofos griegos llamaban las voces interiores, es algo que hay que escuchar siempre. Uh-huh. Una duda interna, una voz interna me dice, préstenle atención. Un sueño me dice, préstenle atención. Hay más preguntas, 11-27-84-1073. Una pregunta para el doctor Lacera, buenas noches. ¿Sabés que hace mucho tiempo vengo, cada vez que veo la hora, son números repetidos? Generalmente el 22 o el 33, ¿qué significará? Bueno, Antonio... Pasa con frecuencia, lo que pasa es que la gente no lo dice, acá nuestro oyente lo ha dicho, pasa con frecuencia, tendríamos que hablar con el oyente para ver esas fechas, esos números 22, 33, si tienen alguna simbología para él, algo vinculado a la familia, tendríamos que indagar, pero sin dudas que de vuelta el psiquismo inconsciente te hace ver en determinado momento y no antes ni después. Hay un mensaje, no lo podemos develar acá porque habría que conocer mejor o en concreto la historia de vida de la persona que le ocurre, pero hay un mensaje ahí. Uno más en el 11-27-84-1073. Hola, soy Liliana de Guernica. Quisiera hacerle una pregunta al doctor Lacheras. Me pasa que cuando antes de irme a dormir... estoy en la cocina y siento una mano en mi espalda y no me asusta, sino me transmite paz y tranquilidad. No sé, quisiera saber por qué me pasa. Gracias, saludos. Saludo Mona, saludo Héctor. Saludos. Una mano en la espalda justo antes de dormir, Antonio. Claro, es algo... Estas manifestaciones son más habituales de las que parece. Antes de dormir, claro, porque es el momento en que uno ya el nivel de la conciencia va bajando y la persona puede abrirse a otras percepciones. Pero lo que me interesó fue que dice, no me da miedo, al contrario, exactamente, como señalamos siempre, estas manifestaciones en los únicos lugares donde atacan, agreden y demás, es en las películas hollywoodenses. En la vida cotidiana... son manifestaciones que puede ser de un desencarnado, puede ser de alguna entidad y que están todo el tiempo, pero solo cuando yo adquiero una sensibilidad especial puedo captarla. En esos momentos en que baja la conciencia, estoy cansado, a veces sabes dónde pasa también. ¿Dónde? Bueno, pasa por ejemplo cuando un conductor de radio y televisión que trabaja mucho, sí, se pone en un lugar especial como un sótano, uh-huh, empieza a hablar de cosas paranormales y en ese estado modificado de conciencia, porque ese conductor tiene que estar muy atento al tiempo que está pasando, lo que le dicen, las señales que le hacen los camarógrafos, el tema, que lo que va a hablar después, y repentinamente sienta una presencia, por ejemplo, de su abuelo. Vos sabés que esto pasó el sábado, no, lo voy a se va a estrenar este sábado, sí, y sí, luego el próximo lo voy a grabar con vos. Sí, sí. Y vamos a analizar esto que pasa, que por una cuestión de tiempo real cronológico, quiero que primero la gente lo pueda ver para, obvio, luego que lo analicemos juntos. ¿Qué te parece? Pero sí, lo que digo es que en esa filmación, claro, tal como vos, yo estaba escuchando todo el programa hoy, en la forma en que lo explicaste más claramente, tu estado, además yo sé el nivel en que trabajás, la tensión que todo esto implica. Entonces, vos, para poder hacer todo esto, prácticamente estás siempre en un estado de gran atención, de hiperatención. Entonces se diluye la conciencia, aparecen otras fuerzas. En ese lugar, un, claro, sótano, del tema que están hablando, pero lo raro hubiera sido que alguna vez no te sucediera. Te digo, le vamos a poner puntos suspensivos, no solo para el próximo consultorio el viernes, sino para el próximo mano a mano que vamos a grabar con Antonio. Ya te confirmo la fecha, te lo digo a vos, Antonio, ¿sí? Lo vamos a, si podés, obviamente, 15 de abril. Perfecto. Sábado. Sí. Bueno, y se va a estrenar el 22 de abril. Muy
Muy bien, perfecto, excelente. Y lo digo también al aire por si hay preguntas para Antonio, para el Mano a Mano Paranormal, que también las envíen al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. ¿Y cómo hacen para escribirte a vos, Antonio? Lo mejor es que visiten mi página web, www.antoniolaseras.com. Ahí está el teléfono, mi email, las redes sociales, las investigaciones que estamos haciendo, los libros que hemos publicado si los quieren adquirir, los cursos a distancia si los quieren hacer. Bueno, todo eso visitando antoniolaseras.com. Ahí estamos, Antonio, que tengas una super semana y el viernes volvemos en vivo. Claro que sí, luminoso abrazo para todos, luminoso abrazo a todos y cada uno. Un abrazo para vos también, el maestro Antonio Laseras con nosotros. Un abrazo grande a Sergio de Mi Gusto por las super empanadas que nos mandó, ¿eh? Empanadas de verdad, así, provolones, la de salchicha y cheddar, son una fiesta, ¿eh? Jamón y queso, carne cortada a cuchillo. Bueno, ya no hace falta ni que te diga la cantidad de variedad que tiene. Arroba Mi Gusto Ar, seguilo en Instagram, arroba Mi Gusto Ar. Llegó el momento. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central, estreno, numeral, La Noche Paranormal. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central, estreno, numeral, La Noche Paranormal. Suban el volumen. Historia central, estreno, en el aire. Llegó el momento. Subí el volumen. Acomódate en el sillón. O tapate hasta la cabeza con las sábanas. Héctor Rossi relata la historia central de La Noche Paranormal. Esta es la historia real de Uñas del Diablo en primera persona. Soy de Misiones, del interior de esa provincia. Esto que voy a contar es acerca de mis dos hermanos y yo. Los tres teníamos poca diferencia de edad. Básicamente, mi padre quiso procrear cada dos años. Hablando de mi padre, él fue un legendario criminal. No estoy hablando del Gordo Valor ni de esos. Todo esto sucedió allá, por los años 40. Mi padre robaba haciendas y ganado. Nosotros éramos chicos, pero sabíamos la clase de persona que era nuestro padre. Sin embargo, había algo que solo supimos el día de su muerte. Lo habían intentado atrapar muchas veces. Aquella noche vinieron a la casa no solo más de 20 policías, sino también otros matones pagos. Era solo mi padre, pero tenía fama de resistente y tirador nato. Me acuerdo que me asomé a la terraza y lo vi lleno de agujeros de bala y con una oreja colgando, aún disparando a diestra y siniestra. Mi mamá nos ocultó después en el sótano. Me acuerdo oír una conversación donde él dijo: van a entrar a la casa y hacerles daño a ustedes. Yo no puedo más. Un rato después de eso, me acuerdo oír el fin de la balacera y un grito como de victoria. ¡Caíste al fin, malandra! Me acuerdo que se abrió la puerta del sótano. Mi madre entró indicando que hiciéramos silencio. Prendió la luz. Nos hizo sentar a todos alrededor de la vieja mesa de madera. Sacó del bolsillo una cosa blanca, como con una escama dura de pescado. La cortó en tres partes. Nosotros, como le teníamos tanto amor, le hicimos caso a lo que dijo. Nos fue haciendo un corte uno a uno en el brazo. Nos puso allí esa cosa y después cosió las heridas. Con el paso de los años nos fuimos olvidando de todo. Mi padre dejó mucho dinero enterrado, así que mal no la pasábamos. Eso sí, no éramos opulentos para no llamar la atención. Creo yo que recordé el día de la muerte de mi padre a los 12 años. Estaba en pareja con una chica que había dejado a su novio por mí. Una tarde me llegó una carta porque íbamos a tener una cita en la laguna. Desprevenido fui. Allí no estaba ella, sino el exnovio y otros dos matones. Me golpearon y dieron más de 10 puñaladas. Me dejaron ahí tirado, junto a la laguna. Pensé morir. Incluso me acuerdo ver a mi padre sentado, observando el agua. Cuando desperté vi que mis heridas eran solo superficiales. Mis otros hermanos también se fueron dando cuenta que algo pasaba. Uno se cayó del caballo y rompió el cuello, pero más allá del hospital, no pasó.
El otro fue víctima de una gripe a sus 18, terrible peste que mató a más de 100 personas en la zona, incluida a mi mamá, pero él se salvó. Viéndonos huérfanos tan temprano, tuvimos que arreglarnos por nuestra cuenta. Sabíamos que esa maldición de mi padre la teníamos. Una noche, quisimos ir a donde moraban los que habían sido sus compañeros. Queríamos ser parte de eso. Me acuerdo que cuando ofrecimos ser parte, uno de ellos, muy ebrio, nos dijo: vamos a ver si son como su padre ustedes. Nos torturaron con azotes y nos colgaron a los tres de un árbol. Cuando volvieron al amanecer, seguíamos allí, agitándonos en desesperación. Los tres aprendimos en poco tiempo las reglas del mundo criminal. Matamos a más de 10 comisarios, quemamos varios destacamentos, robábamos en la casa de la gente adinerada. Me acuerdo que una noche estábamos en un barco trayendo contrabando desde Paraguay. Las autoridades nos esperaban al otro lado. Nos recibieron con lluvia de balas. Me acuerdo estar flotando entre pedazos de madera del barco y cadáveres. Uno de mis hermanos me hizo señas y nadamos lejos de la policía. Cuando cumplimos los 30, nos dimos cuenta que la maldición, por supuesto, no era infalible. Estábamos los tres en una fiesta. Uno de mis hermanos se fue de allí con una mujer. Al amanecer aún no había regresado. Nos advirtieron que la mujer era casada. Fuimos a donde dijeron que era la dirección. Encontramos la casa destrozada. En la cocina estaba el que al parecer era el esposo, con la cabeza esparcida por todos lados y una escopeta en el regazo. El arma homicida estaba en el living. Hacha ensangrentada y con pedazos de piel colgando. En la habitación estaba el cuerpo de una mujer decapitada. Nuestro hermano estaba en la cama. Tenía surcos por todo el cuerpo y la cara desfigurada. Parte del brazo de nuestro hermano estaba en el suelo. Vimos que el corte había dado justo en el lugar donde yacía el objeto que nuestra madre había puesto. Lo recogimos del suelo y después salimos de allí. Desde aquel día se corrió el rumor que era mentira eso de que no podíamos morir. Por supuesto que nadie sabía el secreto. Me acuerdo que una noche en un bar oímos hablar a unos tipos. Yo vi a su padre como un colador por las balas y el otro hermano fue descuartizado. Es todo mentira lo de la brujería. Vamos a darle lo suyo a estos criminales. Nos agarraron entre una docena de personas, nos apuñalaron, dieron balazos y nos tiraron a un pozo. Cuando todos se fueron, salimos de ahí. Quiero aclarar que las heridas siempre dolieron, pero nos recuperábamos rápido al poco tiempo. Tampoco es que éramos inmunes a todo. Mi hermano falleció de cáncer. Por supuesto que los médicos estaban asombrados de su resistencia. Nosotros, en nuestra ingenuidad, esperábamos ver alguna recuperación, pero cada vez estaba peor. Ya estaba en los huesos, lloraba y las lágrimas hacían surcos por sus consumidas mejillas. Los ojos estaban hundidos en las cuencas. Yo supe lo que tenía que hacer. Le saqué eso de su brazo y mi hermano murió. Por algún motivo yo siempre guardé esas cosas que nos daban resistencia sobrehumana. Tenía en un cajón las de mis dos hermanos. Con el tiempo dejé la delincuencia. Llevé una vida tranquila. Me casé, tuve un hijo, pero toda maldición tiene consecuencias. Una noche hubo un incendio en la casa. Las llamas poco me hacían, pero vi a mi mujer e hijo tirados en el suelo. Rápidamente fui al cuarto a buscar eso que había sido de mis hermanos, pero vi a esa cosa negra entre las llamas, una persona muy alta con un abrigo y sombrero. Estaba metiendo la mano en la cajita, sacó esas cosas y se las puso en los dedos. Ahí me di cuenta que eran sus uñas. Me desmayé, sin poder suplicarle por mi mujer y mi hijo. Me desperté más tarde, entre las ruinas de mi casa y junto a los cadáveres calcinados de ellos, de mi mujer y de mi hijo. De ahí en más, solo quise morir en paz, envejeciendo. Soy enfermero de un asilo. Esta historia que acaban de escuchar me la contó un señor de 102 años. Fue allá por el 2015. Una noche antes de morir. Por supuesto que escuché con respeto su historia sin creerle. Sobre todo cuando al poco tiempo sufrió un ataque al corazón y quedó en terapia y murió a las horas. Yo seguí con mi rutina ordinaria. Aproximadamente un mes más tarde, me enteré que el médico que lo había operado, un profesional al que yo conocía, tuvo un terrible accidente con la camioneta. Hubo 6 muertos, pero él no. Quise creer en una coincidencia. Pero unos años más tarde, cuando estalló la pandemia en el hospital donde él trabajaba, hubo 20 muertos, entre ellos médicos.
Él se salvó. Nunca tuve el valor para ir y preguntarle. Tampoco quiero quedar como un loco. Pero a veces tengo el presentimiento que mientras agonizaba sin poder morir, el viejo confesó al médico su secreto. Este quizás le hizo caso y quitó eso tan diabólico bajo su piel para después ponérselo él mismo. Es difícil imaginar a un médico injertándose un objeto extraño en la piel, más que nada si eso vino de un anciano moribundo, pero esto me lleva al origen de todo. Esa figura oscura que mencionó el anciano es una maldición. Un poder oscuro que otorga algo cercano a la inmortalidad mientras uno lo tiene. ¿Quién sabe si el médico no fue tentado por la oscuridad? A veces me imagino qué hubiese hecho yo si el viejo me pedía que se lo quitara. Aquello que provenía de las manos del mal. Las uñas del diablo. Esta historia es real. Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena. Casas embrujadas. Acá no hay ficción. Hay historias reales. Estás en la noche paranormal. Hola, buenas noches, noche paranormal. Yo quería contar una historia que me pasó hace unos meses ya. Creo que no se la conté a nadie. Una vuelta tenía que llevar a mi nene a natación. Y yo había trabajado de noche, creo, y estaba cansado. Así que agarró, lo llevó mi señora a natación y yo me quedé esperándolos en el auto afuera. Esto era las 4 de la tarde. Y agarré y me quedé dormido en el auto yo. Y justo que estaban hablando de eso, de las parálisis del sueño, me acuerdo que estaba dormido en el auto y sentía como que estaba entre despierto. Y veía como que había gente alrededor del auto mirándome. Pero veía como sombras negras que me miraban. Era muy extraño, muy, muy raro y un miedo me pegó. La primera vez que me pasaba. Y yo trataba de despertarme y no podía despertarme. Que me quería mover y sentía el cuerpo pesado, no me podía mover. Y veía el reflejo ese de las sombras esas que me miraban y no podía hacer nada. Estuve un rato así hasta que logré despertarme en un momento y no había nadie, estaba yo solo en el auto, no había nadie mirándome. Bueno, esa fue mi historia cortita, pero algo que me pasó, la única vez que me pasa algo así extraño de ese tipo. Bueno, nos vemos. Hola, Héctor. Hola, capo, me olvidé su nombre. Víctor, te habla acá de Castelli, Chaco. Bueno, yo tengo una historia para contarte, no solamente una, muchas historias. No te llamo porque acá a veces no hay señal, se corta la señal, viste, y es como que se interrumpe la señal. Bueno, yo estoy del pueblo, estoy 70 kilómetros al campo. Yo estoy en el impenetrable chaqueño, al límite con Salta y Formosa, al límite casi con Brasil, vendría a ser. Bueno, yo tengo todas las historias, acá hay muchas historias de todo índole, ¿no? Bueno, yo te cuento una mía, unas y varias que tengo, que bueno, yo un día vio que acá en el norte del Chaco se usa mucho el caballo para andar a la noche, a las bailantas y así. Bueno, yo un día me ha habido una fiesta a 20 kilómetros de mi casa, una fiesta, todos lugares, campo, por el monte, sendas, camino, de los dos lados todo oscuro, no hay luz, no hay nada, lo único que se ve son candiles, de la luz, del candil que la gente usaba. Y bueno, yo salí de la fiesta, había terminado la fiesta, las bailantas que le llaman allá en Chaco, al lado del el impenetrable chaqueño, como a las 5 de la mañana, 4 y media de la mañana, agarré mi caballo, me vine por la senda y tenía que pasar varias tranqueras le llaman acá, donde ponen un alambrado y bueno, hacen una tranquera para que los animales no pasen. Y bueno, cuando yo me iba a asomar para abrir la tranquera, se me apareció una persona bien grande, alta, vestido todo así como al campesino, de sombrero, de todo, y bueno, y no me dejaba abrir el portón. Viví al aire,
Una nueva hora en 101.5. Son las 11 de la noche. Estás en la Pop. Estás escuchando La Noche Paranormal. Estás en 101.5. La Pop. Es momento de recibirla a ella, una amiga de la casa, con las mejores historias paranormales como la de hoy. Azul Viren, bienvenida. ¿Qué tal, Mona, querida? Bueno, un placer, como siempre, estar en esta casa. Como siempre. El tema de hoy, Azu. Vamos a contar una historia llena de misterios y de sucesos paranormales. Una historia de vida, en este caso. ¿Qué me dirías, Mona, si te cuento que existió hace no mucho tiempo una persona de carne y hueso que pudo sanar a más de 14.000 pacientes sin siquiera revisarlos? O que pudo, por ejemplo, vaticinar acontecimientos tan elaborados como una crisis económica mundial, una guerra, que supo ver el futuro y que supo ver también el pasado de una manera inexplicable. Bueno, de ahí también viene el término clarividencia y clarividente, una persona que puede ver con total claridad todos los acontecimientos del mundo y que puede percibir más allá de los sentidos que nosotros tenemos, gusto, vista, olfato. Pero no alcanza solo con percibir, se necesita un término quizás un poco más elaborado, el término de mediumnidad, para aquellas personas que tienen la facultad de funcionar como vehículo, como medio, como canal, exacto, de otras voces que no se pueden comunicar con la mayoría de las personas que habitamos el mundo físico. Y esa es la historia que les traigo hoy, que es la historia de Edgar Cayce, un personaje con tantas certezas que paradójicamente quedó rodeado de dudas y de misterios. Y esto se lo tenemos que agradecer a Antonio Las Heras, que salió acá al aire en Paranormal la semana pasada mencionando a este personaje, y las redes sociales estallaron. Así que hoy traje su historia. Un 5 de enero de 1945 falleció Edgar Cayce y nadie se sorprendió. Nadie. Su familia, sus amigos, sus personas cercanas, sus pacientes incluso. Todos sabían que iba a morir un 3 de enero de 1945, porque él, en noviembre de 1944, había anunciado la fecha de su propia muerte. Todo lo paranormal en la vida de este hombre empieza desde muy temprano. Él nace en Hobbsville, en Kentucky, un 18 de marzo de 1877. Medium estadounidense con una habilidad impresionante para responder preguntas sobre temas tan diversos como sanación, reencarnación, espiritualidad, guerras, ciudades perdidas como la Atlántida, civilizaciones antiguas y futuros acontecimientos. Y todo esto lo hacía mientras estaba en un estado hipnótico de trance. Él estaba completamente dormido y podía hablar del pasado, del presente y también del futuro. Según sus biógrafos, con los cuales él habló en vida, él escribe su biografía en vida, al parecer tenía amigos imaginarios, algo muy común en muchos niños que hablan con personas que un adulto no puede ver, no puede percibir. Le contaba a los demás que veía auras y que oía voces de gente muerta, y la familia de él estaba azorada porque de pronto Edgar, desde muy chiquitito, hablaba y llevaba mensajes de su abuelo. Su abuelo había muerto antes de que Edgar naciera. Jamás se habían conocido, por lo menos en el mundo físico. Parte de su vida era con su familia, con sus compañeros de escuela, sus vecinos, y otra parte era en un plano extrasensorial. Le podemos decir, en un plano quizás más sensible. Él era muy retraído, muy tímido, muy callado, tenía una personalidad especial. Y tuvo un episodio bastante misterioso cuando era chiquito. Él estaba en la primaria, allá en Estados Unidos el deporte nacional es en béisbol. Como acá juegan fútbol, allá el béisbol se juega muchísimo en la escuela. Y a Edgar lo golpea una pelota de béisbol en la nuca. Quienes hemos tenido la oportunidad, no sé si vos, Mona, has tenido la oportunidad de sostener una pelota de béisbol. Pero es pesada, imagino. Muy pesada y muy dura. Te diría que la dureza es asemejable a la de un adoquín, casi. Bueno,
él queda completamente inconsciente. La medicina era bastante rudimentaria en esos momentos. Edgar no respondía, no daba señales de vida, seguía inconsciente en su cama desde hacía horas, días, y el médico de la familia lo da por muerto. Firma el certificado de defunción y cuando lo están por poner en el ataúd, Edgar despierta sin ningún problema. Está fresco como una lechuga y a partir de ese momento es donde él empieza a poder entrar en trance y hablar del mundo sensible. La primera vez que entra en el mundo de la hipnosis fue cuando a él mismo le practicaron una porque había perdido la voz, seguramente por una hemorragia en las cuerdas vocales, y al entrar en trance empieza a hablar con la voz clara, limpia y sana. Él estaba mudo hacía minutos y de pronto puede hablar. Nadie podría creerlo, pero quizás lo más tenebroso en ese momento es que él empieza a referirse a él mismo como nosotros. Hablaba en plural. En plural. Y se debía, él alegaba, que era una entidad que lo acompañaba y lo guiaba en toda la información que él proporcionaba. Te contaba hacía un rato que él había sido capaz de curar aproximadamente 14.000 personas. Él entraba en un estado de trance hipnótico durante sus lecturas, así la llamaba, y le respondía las preguntas a todos los individuos. Y eran lecturas, en principio sobre la salud física, pero los diagnósticos eran increíblemente acertados y precisos. No solamente daba el diagnóstico, sino que podía proporcionar con lujo de detalles el tratamiento a seguir para ese paciente. Y siempre era el mismo procedimiento. Se reunía con el paciente en una sala vacía, en una habitación. El paciente daba su nombre, Edgar se acostaba en el diván, entraba en trance y comenzaba a hablar. Y muchos casos eran analizados en relación a las reencarnaciones por medio de regresiones a vidas pasadas. Muchos aseguran que Edgar hablaba lenguas muertas cuando estaba en estado de trance, pero él aseguraba que al despertar no tenía ningún recuerdo de lo que había hecho o lo que había dicho. Como sucede muy a menudo, hay pacientes que no se pueden salvar, pacientes cuya vida pende de un hilo casi, que quizás le quedan días o le quedan horas de vida. Y con estos casos, Edgar Cayce solía colgar el guardapolvo y decir: yo no lo hago más, yo no sigo. Esto me sensibiliza mucho. A veces eran niños muy chiquitos, a veces era gente muy cercana, gente con la que él ya tenía un vínculo y se encariñaba. Y decía: yo no quiero trabajar más de esto, no quiero seguir haciendo lecturas. Acto seguido y de manera súbita e incontrolable, Edgar perdía la voz, como en ese momento de su juventud. Quedaba completamente mudo. Algo le decía que tenía que seguir trabajando. La salva a su propia mujer de tuberculosis. Incluso en uno de sus casos más famosos, a ella le daban días de vida, sus pulmones estaban absolutamente deteriorados. Él le hace una lectura, la diagnostica y le dice al médico qué cóctel de medicamentos darle y la salva. Las dudas, porque claro, un personaje que se empieza a hacer tan famoso también empieza a generar muchos detractores. Las dudas sobre sus facultades empezaron a disipar en el año 1943. Él gana mucha notoriedad al dar una entrevista para la revista Coronet que se llamaba El milagro del hombre de Virginia Beach. Él había sido contratado por el gobierno estadounidense para localizar a los soldados desaparecidos en acción y ubicaba con exactitud todos los cuerpos. Hay dos versiones, hay una que dice que lo contrató el gobierno estadounidense y hay otra que dice que eran las mismas familias de los soldados que habían ido a la guerra las que le pedían, las que le imploraban a Edgar, por favor, ubicar. Él no buscaba fama, no buscaba fortuna, vivía en una casa diminuta y humilde. Y lo empezaron a llamar el profeta durmiente. Pero más que un profeta era lo que hablábamos al principio, Mona, un canalizador, un medium, un medio entre un mundo sensible y un mundo físico. Dejaba ocupar su cuerpo por seres anónimos y estos seres eran los que hablaban a través de él. Fue el hombre que adivinó el crash de Wall Street de 1929, una de las crisis económicas capitalistas más feroces de todos los tiempos.
fue el que vaticinó el comienzo y el final de la Segunda Guerra Mundial y la muerte de Roosevelt y de Kennedy. Y también acertó la fecha de su propia muerte. Exacto. Qué fuerte eso también, ¿no? Algo que... saber que uno... la finitud de la vida, ¿no? Pero saberlo con exactitud es como... y saberlo de una manera tan fría. Ay, sí. Tan calculadora y tan precisa. Bueno, un segundo Nostradamus, le suelen decir muchos, pero Edgar Cayce no era un profeta, no era un adivino tampoco, que tiraba cosas al azar y veía a ver si se cumplían. Él lo que hacía era un medium que respondía a preguntas de sus pacientes y a través de esas lecturas se podían vislumbrar ciertos eventos masivos, como por ejemplo, un paciente le preguntaba, ¿me conviene comprar una casa? Y él le decía, nosotros te recomendamos que no, que esperes, porque en 1929 se va a poner difícil. Ahorrá y espera un poco más. Y en 1929 de pronto venía la hecatombe mundial. No quedó solamente en el mediano plazo. Hay cosas que se han cumplido, hay otras que se están cumpliendo, como el calentamiento global, que él también lo supo vaticinar, y hay cosas que vendrán más adelante, seguramente. Uno de sus últimos vaticinios fue que muchas capitales del mundo, y él así hincapié, en la ciudad de Nueva York, serían completamente destruidas tras el paso de una tercera guerra mundial. No se atrevió a dar fechas precisas. Mejor que no lo haya hecho tampoco. Porque se entra en una paranoia, una angustia tremenda. Y sí, lógicamente. Que recién ahora también empezamos, gracias a internet y a la difusión de estos personajes, a conocer esta historia en esta parte del mundo. Pero era un personaje que es un personaje que en los Estados Unidos es absolutamente conocido y famoso. Hay en internet también, entre otras cosas, muchos blogs, muchos foros, mucha información falsa, ¿no? Muchas profecías que le atribuyen a Cayce, que son absolutamente apócrifas, que él jamás hizo. Muchos lo quisieron en su época desacreditar y hoy en día también lo quieren desacreditar y le quieren sacar mérito. Pero cuando Edgar Cayce muere el día que él mismo había previsto hacía meses atrás, todos los que no le creían quedaron absolutamente atónitos. Hay cosas en las que, como decimos siempre, uno puede creer, elige creer, y hay otras en las que uno no elige creer. Pero lo de Edgar Cayce, el caso de este hombre, más allá de las creencias, lo de Edgar Cayce es algo que no se puede explicar, o por lo menos no se puede explicar en este plano físico. Espectacular, como siempre. Azu, gracias por venir. Te invito a que te sigan a través de las redes. Muchas gracias. Estoy en Instagram, si quieren seguirme, como @azulviren, @azulviren, con N de naranja al final y B larga. Y no tengo nada más que agradecimientos para con ustedes y nos volvemos a ver la próxima semana. Hasta la próxima semana en La Noche Paranormal. 101.5. La Noche Paranormal. Héctor Rossi en La Pop. Hola, buenas noches. Ahora te voy a contar mi historia. Mi nombre es Cristian. Yo cuando tenía 10 años vivía en Tarragona, en España. Era una casa antigua, medieval, que son hechas de piedra, las paredes, las vigas son de madera. Y tenía una habitación, la casa era bastante grande, dos plantas y abajo un garage muy grande. Y dormía en una habitación en la planta de medio, en la primera planta. Y en la planta de arriba, la parte de arriba, siempre, todas las noches escuchaba cómo se movían muebles y se golpeaban cosas. Arriba no dormía nadie, no había nada de noche, pero se escuchaban golpes y siempre me despertaba y le decía a mi madre y a mi padre y decía que no escuchan los golpes y decían que no. Eso pasó mucho tiempo hasta que un día subí de noche, prendí la luz y no había nada, las cosas estaban en su lugar, no entendía nada. Ese tiempo que estuve me pasaban cosas raras porque soñaba, tenía muchas pesadillas extrañas, me despertaba como que alguien me gritaba en la oreja. Me pasaron muchas cosas en esa habitación, así que como nadie me prestaba atención, lo que hice fue dormir arriba, me fui a dormir arriba, donde escuchaba los ruidos. Incluso antes de eso llegué a poner un sensor de movimiento con 10 años.
para ver si sonaba algo y no sonaba nada, pero se seguían escuchando los ruidos. Nunca pude entender esa parte. Y lo resolví durmiendo donde escuchaba los ruidos, ¿no? En la planta de arriba. Ahí ya no escuché más nada. Esa es mi historia. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Héctor. Me encanta el programa, los escucho siempre, siempre. Bueno, paso a contar lo que me pasó. Un día yo estaba en una casa de afuera, de acá, de la provincia de Buenos Aires. Veo a mi cuñada bajar por una escalera, pero ¿cómo la veo? La veo transparente. Transparente, o sea, era ella, pero era transparente. Era como ver bajar como un poco de agua, un poco, no, una persona, pero transparente. Así, tal cual, bajaba la escalera. Para esto ella le habían diagnosticado que tenía piedras en la vesícula. Ella dijo, prefiero operarme antes de que se me complique todo. Fue, se hizo los estudios internos para operarse. Se le complica, en 20 días fallece. 2 días antes que fallece, ella se aparece bajando las escaleras, sonriendo, mirándome. Yo estaba sentada en una mesa de ahí adentro de la casa, tomando mate cocido. Salgo, le digo a mi marido, mira, me parece que tu hermana se vino a despedir. Esperemos que no pase, pero no puede ser. Al segundo día fallece. Bueno, no sé si será sobrenatural, pero bueno, es lo que me pasó. Buenas noches y bueno, muchos éxitos. Hola, soy Andrea de Banfield y bueno, quiero contar mi historia. Hace 5 años me mudé a esta casa y yo vivo en la parte de adelante y en la casa del fondo alquilaba una chica, una señora, que era de la religión Umbanda. Cuestiones que tenía como un santuario, hacía actos rituales, o no sé cómo se llama, ahí en la casa. Pero yo siempre me llevé bien con ella, yo no creo en nada, siempre nos llevamos bien. Cuestiones que mi nene en ese momento tenía 3 años y él no sabía hablar, o sea, no hablaba con oraciones. Yo sí le entendía porque soy la madre. Entonces me decía, él en su idioma, que veía un nene en el fondo. Esta señora vivía sola, veía un nene en el fondo con un ojo solo y que se reía. Y yo tenía 2 partes que daban para el fondo, uno el patio donde él veía y otro la ventana de la cocina que daba al paredón que divide las dos casas con el tanque de agua de la señora, y ahí también lo veía. Bueno, nosotros filmamos a ver si podíamos ver algo de lo que decía el nene, nunca vimos nada. Bueno, esta señora se muda y pasan los años, pasan 5 años, mi nene Blas ahora tiene 8, y bueno, yo este verano, en enero, estaba en la cocina mirando para la ventana que da al fondo, al paredón con el tanque de agua de la señora. Entonces se para el nene al lado mío y me dice, mamá, ¿te acordás cuando veía un nene con un ojo solo y una risa grande? Y yo me acordé automáticamente y le digo, sí, le digo yo, ¿cómo era el nene? Y me dice, tenía un ojo solo y tenía una risa muy grande y fea, y me hizo una cara con una sonrisa que daba miedo. Y le digo, ¿y ahora lo ves? ¿Lo seguís viendo? No lo vi más, lo veía cuando era chiquito. ¿Y ahora ya lo estás viendo? No, me dice, pero yo lo veía ahí al lado del tanque de agua, agachado en cuclillas, como en cuclillas, me dice, agachado, me mostraba cómo, con una risa grande y un solo ojo. Bueno, esa es mi historia, les mando un saludo. Buenas noches, Héctor, te habla Luciano de San Miguel del Monte. Esto pasó hace 1 año y medio más o menos. Habíamos alquilado con mi pareja un departamento ahí en la parte céntrica de ahí de Monte, y una noche cuando nos fuimos a dormir apagamos la luz y bueno, no entraba claridad de ningún lado. Vemos que de los pies de la cama empezaron a flotar 2 esferas de color blanca, más o menos el tamaño de una pelota de golf, una cosa así, un poquito más chico. Y bueno, nada, yo me levanté, prendí la luz y la miro a mi pareja y le digo, ¿viste lo que yo vi? Y sí, cuando me dijo que sí, ahí se me puso la piel de gallina. Y los estuvimos buscando y era algo de unos orbes, no sé, pero bueno, nada, eso fue lo que nos pasó y estábamos recagados. Hola, Héctor, buenas noches. Gabriel es mi nombre, soy de la provincia de Santa Fe, el sur de Santa Fe. Manejo un camión en la semana de una empresa y los fines de semana, hace un tiempo atrás, manejaba una combi que llevaba, casi acostumbran los pueblos, a llevar chicos a la confitería. Tenía 2 combis, le manejaba para un hombre, 2 combis y un colectivito minibús de 24 pasajeros. El colectivo ese lo había comprado en un pueblo, una ciudad acá, Casilda. Y a la noche me mandaba a buscar los chicos
a las localidades para llevar a Villa Constitución o a esa confitería. Y bueno, una noche el colectivo ese no lo había usado nadie todavía. Andaba él o andaba yo, el dueño yo. Y una noche me manda a mí, yo la primera que iba con el colectivo, con las luces chiquititas azules que están arriba de los asientos, en los pasillos. Y en el fondo del pasillo, en el último asiento, ese asiento de 5 personas, que en el medio, justo en el pasillo, da un asiento. Se me da por mirar por el espejo grande que tiene arriba la cabecera del chofer, abajo una luz de una calle, que paso, una persona sentada, la silueta de una persona sentada. Vuelvo a mirar y estaba la misma silueta, negra. Ya sabía, no se distinguía si era hombre, mujer, nada. Y lo vi varias veces y siempre iba con las luces prendidas porque me daba miedo verlo de nuevo, no iba pensando. Y yo le comenté al dueño del colectivo y él nunca lo vio. Él también hacía viajes y nunca lo vio. Y me pasaba a mí, yo solamente lo vi. Buenas noches. Bueno, le quería contar en esta oportunidad. Una vuelta estábamos recorriendo con mi compañero al parque industrial de Pilar y aclaro de que hasta en ese momento no creía nada paranormal. Pero bueno, estábamos recorriendo el parque, entramos por una calle de tierra. De día ya llovió mucho, por ende las calles de tierra están mucho barro. Cuestión que le digo a mi compañero: viejo, ¿ves lo que hay allá en el fondo? Me dice: sí, me dice, un bulto. Y pensamos que era una persona que venía en bicicleta o en moto porque venía bastante ligerito. Bueno, a medida que bajó la velocidad mi compañero, íbamos más despacito, le digo: prende las luces, viejo. Y no quería prender las luces el viejo, o no sé si se tildó, pero yo estaba muy atenta a lo que estábamos mirando. Y de repente es como que se oscureció más el lugar donde estaba. Esto más o menos unas 3 cuadras de distancia a donde estábamos. Y de repente es como que se eleva y desaparece. Se va por uno de los costados y desaparece. Cerca de ese lugar hay muchos perros y los perros siempre ladran cuando pasábamos. Y en ese momento no estaban ladrando, no me di cuenta tampoco. Pero después que desapareció, le digo: los perros no ladraron. Le digo: bueno, bajo, veo, le pido la linterna, empiezo a ver si alguna persona se metió al campo. Y nada, no había nada, no había ni una luz, nada. Me empiezo a fijar con la linterna a los costados. No había huellas de nada, ni de bicicleta, nada. Ni de moto, ni pisadas, nada había. Así que bueno, eso fue lo que nos pasó y empecé a prestar un poco más atención. Muy bueno el programa. Mi nombre es Luis de Florencio Varela. Con respecto al tema paranormal, yo perdí una hermana por el cáncer hace casi 3 años y hablo con ella todos los días. No tengo ninguna señal, ninguna respuesta, pero la siento siempre a mi lado. Hola, Héctor, buenas noches. Bueno, hace 3 meses que vengo escuchando tu radio. Todas las noches me gusta porque me gusta lo paranormal. Bueno, quería contarte lo que me pasó cuando era chico. Vivía en Tucumán, tendría 5 o 6 años y en ese tiempo estaba la casa adelante y el baño atrás, bañito así precario. Y yo me acuerdo que a las noches me daban ganas de salir a hacer pis o hacer mis necesidades. Siempre hacía el costadito de la puerta de la casa. Las corríamos con la mano a la puerta porque era una puerta que la tenías que poner con la mano. Y no iba al baño. Y allá en el baño, cada vez que yo salía, siempre veía un hombrecito chiquito con un sombrero grande y me hacía seña de que yo fuera para ahí. Bueno, nunca se lo conté a nadie. Me pasó como 2 o 3 noches seguidas. Cuando fui grande me contaron, o sea, lo conté yo y me contaban de que ese era el duende, el pomberito que le decían, y que estaba siempre ahí en la casa porque mi abuelo estudiaba la magia negra y que era como que él tenía entregada su alma al diablo, vamos a decir. Después nunca más me pasó nada y bueno, quería contarles que esa es mi historia paranormal que me pasó, ¿no? Hola, Héctor, voy a contar mi historia. Yo me llamo Sandra. Un día yo tuve la parálisis del sueño en mi cama. No me podía mover ni hablar nada. Y veo como que se acerca una niña con un vestido blanco, aproximadamente hace 11 años, con su madre, parecía su madre, con un vestido negro que parecía de 45 años. De pronto se están acercando a mí y es como que se dan vuelta y empiezan a hablar entre ellas dos. Así, empiezan a decir: ahí hay algo, ahí hay algo. Se abraza. De pronto me doy vuelta para el costado y veo a la niña acostada al lado mío. No, como no podía hablar, y cerré los ojos y es como que cerré los ojos y no había nada. Pues me levanté y no había nada y yo, bueno, esa es mi historia. Está muy buena en la radio, te escucho todos los días. Chao.
Hola, buenas noches. Bueno, es parte de una historia de sucesos paranormales que me han sucedido. Cuando era chica, la casa que teníamos, yo vivía con mis padres y me habían pasado a una pieza en la casa, era de mis abuelos que se habían ido a vivir a Argentina, nosotros somos de Uruguay, y estuve en una pieza que no tenía ventanas ni nada, era una casa muy humilde. El asunto es que yo de noche es como que no podía dormir. O sea, me despertaba en la oscuridad de la noche y veía como que siempre algo sentado me miraba. Era como una forma oscura. En lo oscuro yo veía algo que me miraba. Siempre en la cama, en los pies, arriba de un mueble, como que había una figura negra que me miraba. El asunto es que yo siempre lloraba y le pedía a mi madre, por favor, que no me dejara dormir en la pieza, que había algo que a mí me daba miedo. Y mi madre no decía nada y eso. Mis padres eran religiosos, entonces en la religión mi padre le contaron lo que me estaba pasando, y bueno, y al otro día aparecieron todos a ungirme la pieza con aceite, el pastor y todos seguían la palabra de la Biblia y eso. Y después mi madre me dijo que en esa pieza donde yo dormía, cuando fui más grande, ¿no?, en esa pieza donde yo dormía la usaban para velar personas. Y bueno, y después de que ungieron y que me oraban y mamá me acompañaba, no vi más nada, pero lo pasé por mucho tiempo. Hoy es el día que sueño con gente muerta. O sea, la gente muerta son todos mis parientes, hablan conmigo, pero no mueven los labios, sino con una sonrisa, transmiten con la mente y me dicen cosas. Después sucede, ejemplo, mi mamá, si me ve con alguien que nunca le gustó, una persona, un amigo que anda mal, que chorro, ¿eh?, me sueña, la sueño y me pone cara mala y me señala a esa persona que no, tengo que estar con esa persona. Mi suegro, falleció mi suegro, yo a mi suegro no me llevaba bien, soy el único que lo sueña, ni mi suegra lo sueña, ni mi señora, ni nadie. Y mi suegro me ha dicho cosas que han pasado. Ejemplo, le he dicho a mi señora, tu papá me dijo, tu hermana estuvo embarazada y tu hermano llora en el baño. Y dicho y hecho, tu papá está enojado por esto porque va a pasar esto en tu casa. Está enojado así. Sueño con todos los parientes muertos míos. No, es increíble esto. He ido a parapsicólogos, que alguien me explique qué significa, qué pasa. Todos me dicen que es un don que todavía no termino de desarrollarlo. No tengo miedo, hoy creo en San la Muerte, no soy devoto, creo en San la Muerte porque vi la muerte parada atrás mío. Y nada, es increíble, pero veo. Vi a la mamá de mi suegro el día que murió, estaba muriendo en el hospital, yo fui a cuidar a mi suegro en 7 días y a mi señora le dije, vino tu abuela a buscar a tu papá, que es la madre, ¿no? La vi sentada con una sonrisa mirándolo a tu papá que está acostado. Y se murió el padre, a la tardecita se murió. He visto a la abuela de mi señora, la otra abuela de mi señora en la casa, caminando. He escuchado a mis abuelos caminar en los pasillos. No tengo miedo, respeto le tengo. Quisiera salir a hablarte a mí de mi papá y quedé en la muerte. Quiero en la muerte porque la vi parado atrás mío. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, me llamo Sergio, soy de San Fernando, zona norte, y bueno, quería contarles, soy pastor, no un pastor así común como los que se ven en la tele o se escuchan en la radio, sino que cuando hay casos así extremos, siempre suelen llamarme. Bueno, mi historia es que la hermana de una de las pastoras que trabaja conmigo le preguntó si no podía ir, porque dice que cuando no había nadie en las piezas de arriba, se sentía que caminaban. Te lo estoy resumiendo así lo más que puedo. Entonces fuimos a la casa con la pastora. Llegamos, me quiso empezar a hablar y a contar y yo no quiero que me cuenten nada, quiero sentir las cosas ahí en primer plano, ¿no? Entonces subo directamente a las piezas, comienzo a hacer una oración y de repente aparecen unas manchas en la pared, porque me gusta sacar fotos de las casas, de los rincones, después las reviso y se ven cosas que al ojo humano no son visibles. Y empecé a sacar fotos así y veo unas manchas que no se veían así al ojo humano, pero sí en la foto. Entonces sentí que se me fue muchísima energía haciendo esos solo, entonces decidí hablar con la señora que si podía volver al otro día y me dijo que sí. Entonces al otro día volví, pero volví con 7 chicas que siempre entreno, le digo yo, ¿no? Los entreno para que hagan esas cosas y me ayuden, entonces más liviano para todos. Entonces subimos con las chicas, empezamos a hacer lo que hacemos siempre y esta vez en vez de sacar fotos comencé a filmar tipo selfie, y mientras hablaba yo no me dejaba darme vuelta, entonces mientras hablaba yo veía por el celular la parte de atrás como esa mancha que había en la pared con
comenzó a agrandarse y quedó como una ventana. Quedó como si fuera una ventana, la pared era blanca y quedó como una ventana gris. Y en esa ventana se asomó la cara de un hombre, ¿sabes? Y bueno, las checas que estaban conmigo venían de a una, miraban así y se veían. No nos podíamos dar vuelta para mirar así fijamente la pared, ¿no es cierto? Aparece dos criaturas, aparecen, y una mujer. Era como un cuadro antiguo quedó esa parte. Y saben que tenían ropas antiguas, como si fueran muy, muy viejas. Entonces yo le pregunté que por qué hacían esto. Le digo, ¿por qué haces esto? ¿Puedo hablar con vos? Y no quería hablar. Y le digo, hablamos. Le digo, ¿por qué haces esto? Y sentía audible la voz. Ellos no lo escuchaban, pero sentía la voz audible, que decía, me mataron a mí y a toda mi familia para quedarse con este terreno. Y sabe que las chicas que trabajan conmigo empezaron a llorar todas juntas sin haber escuchado lo que este hombre me decía. Y ellas lloraban con una angustia tremenda, y comencé a llorar yo también porque era como vivir ese momento y como ver cómo asesinaron a toda una familia. En ese tiempo, esto es la zona de Carupá, donde fui yo en ese tiempo, era horrible, era una zona de prostitutas, una zona de ladrones muy, muy malos. Estoy hablando hace muchísimos años atrás, años, no sé, 60, por ahí, sucedió esto. Después sacando cuenta, ¿no es cierto? Por eso le digo que la resumo así. Y fue algo muy tremendo. Bueno, hice lo que tenía que hacer, no lo voy a decir al aire porque son cosas que hago yo, para que se puedan ir en paz esa familia, ese matrimonio con sus hijos, y puedan pasar en paz para el otro lado, donde hay paz, donde hay tranquilidad, y nunca más escucharon ruido. Pero son tremendas las cosas cuando suceden así en las casas, porque realmente trae tristeza, trae abandono, trae ruinas. Y bueno, yo le doy gracias a Dios, ¿no? Que Dios pueda utilizar mi vida para poder abrir portales para que puedan pasar al otro plano y no estar atrapados en este lugar. La radio está buenísima, me encantan las historias. Cuando salgo de la iglesia a veces de predicar, y qué sé yo, subo al colectivo, me pongo los auriculares y me pongo a escuchar. Y se ríen los que me escuchan porque dicen, no, podés ser fanático de lo paranormal, vos vivís con lo paranormal. Y me encanta porque hay cosas que para cualquiera es un chiste, para otro quizás sea una broma, una fábula, pero yo lo vivo y es real. Les mando un abrazo grande y muchas gracias por estar siempre ahí. Son una buena compañía, chicos. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. Esto es La Noche Paranormal. Hasta la medianoche en 101.5. La Pop. Esta es la historia real de Los Fresquitos. En primera persona. Me llamo Alberto Márquez. Soy guionista y vivo cerca de un cementerio. Desde el año 2000 venía escribiendo guiones del género de horror con relativo éxito. Son varios los cementerios visitados que usé como locaciones para mis textos, como el de la Isla Martín García, el de Morón, el de la Loma de Mar del Plata y el de Federación. En 2008 fui a una filmación de un mediometraje sobre un texto mío al cementerio del barrio. Conocía al padre del que dirigía y no pude negarme a ayudarlos. Entre toma y toma, durante aquellos días, solía salir del cementerio para comprar cigarrillos y fumar un pucho, lejos de tanta muerte. En una de esas salidas, un vecino anciano me preguntó amablemente qué estábamos haciendo. Le conté que era una filmación de una película. El vecino, que se presentó como Carlitos, respiró aliviado. Menos mal que no son de Los Fresquitos, dijo con ligeros temblores que adjudiqué a un probable Parkinson. Le pedí que me contara quiénes eran Los Fresquitos, si era alguna bandita de chorros adolescentes de la zona que yo no conocía, porque aunque también era del barrio, estaba ahí hacía poco. No sé si son de la zona, pero son más o menos una banda. ¿Nunca viste los autos negros pitucos que andan por el cementerio entrada la noche? Dijo Carlitos. Encontré eso como disparador interesante para hacer un guión sobre los dichos de este hombre. Lo cité para vernos y que me contase más detalles. Fue un domingo a las 14 horas, en una pizzería de la ciudad capital de esa provincia. Carlitos aceptó con mucho agrado y se fue. El domingo nos encontramos. Carlitos me contó lo que se decía en el barrio. Los Fresquitos son un grupo de gente bastante adinerada que le da dinero a cocherías y cementerios para canibalizar y hacer rituales con personas que no tuvieran enfermedades y que hayan muerto en accidentes. Para mí, ¿qué querés que te diga?
No se puede hacer si no hay complicidad con gente poderosa. Escuché que un tal Oliveri, empleado del cementerio, sería el nexo entre los fresquitos contratantes, las cocherías y los que hacen las exhumaciones. Al terminar la charla, 2 horas después, y volver a mi casa para descansar antes de ir a otro día de filmación, comencé a recordar que observé algunas noches y madrugadas varios autos negros de lujo ir hacia el cementerio, aunque sin lograr verlos entrar por el ángulo de visión del balcón, desde donde yo miraba. Aunque por la zona hay varias cocherías, no debía ser raro, aunque sí me parecían extraños los horarios. Finalmente me convencí de que lo más probable era que fuese todo un rumor, aunque todo rumor tiene un origen, el cual puede ser tanto o más interesante a la hora de comenzar a escribir el guión. Tras despertar de la siesta por la noche, comí y me fui al portón del cementerio, que era el punto de encuentro para entrar a filmar. Allí me encontré con uno de los actores fumando. Me dijo que estaba esperando a una actriz que se había retrasado. Incluso que desde adentro le habían dicho al director que ese día no iban a poder filmar, por más que le mostraran autorización. Adujeron que había inconvenientes de infraestructura en la zona donde pensaban grabar. Cuando llegó la actriz, ambos se fueron caminando hacia la parada del colectivo, quedando yo mirando hacia adentro del cementerio, buscando algo extraño. ¿Sería tan así? ¿O lo que Carlitos me había contado tenía que ver con aquella excusa ridícula? Busqué algún lugar donde entrar, por lo que empecé a caminar, rodeando el cementerio y tratando de encontrar un resquicio. Vi una fila de autos negros ingresando a la necrópolis. Ninguno de estos coches eran fúnebres, sino que de alta gama, importados. En cada uno no iban más de 2 o 3 personas. Me parapeté tras un árbol y después de que entrara el último, un hombre cerró la puerta y se fue. Alguien, desde el último auto que entró, lo llamó por su apellido: Oliveri. Así se llamaba el empleado que supuestamente era el nexo y nombró Carlitos. Entonces, fui hasta la puerta, me trepé e ingresé. Alcancé a ver a los autos circulando con las luces apagadas, pero pude seguirlos por las luces de giro. Caminé lentamente, mirando que ninguno de los guardias del cementerio me viese. Cuando llegué cerca de donde estaban estacionados los autos, hice un rodeo entre mausoleos y nichos para ver, oculto, qué pasaba. Llegué hasta unos metros de donde ellos estaban y los vi reunidos en círculo, tomándose de las manos. Entonces, vi llegar a una furgoneta mediana, de donde bajó Oliveri, el supuesto nexo. Escuché de su propia voz decir: «Están a punto. Recién cocidos en el crematorio». Y comenzó a bajar cuerpos humanos cocidos para ubicarlos en el medio del círculo donde estaban ellos, los fresquitos. Yo ya no dudaba de que eran ellos. Un hombre con un sayo negro ingresó al círculo desde un lugar donde no podía ver y comenzó a trozar los cadáveres. Alzó las manos con la cabeza de un hombre que recién había decapitado. Lo comenzó a partir contra el cemento y luego, una vez roto el cráneo, empezó a devorarle el cerebro. El resto miraba con ansias. Al terminar, alzó de nuevo las manos. Esa era la señal definitiva. Todos se tiraron sobre las carnes apenas trozadas por las articulaciones para comenzar a devorarlas. No podía creer lo que estaba viendo. Canibalismo ritual en plena ciudad. Me quedé escondido por miedo a que me vieran. Yo estaba al borde de la locura. Vi luego de un rato como todos terminaron de comer la carne humana y cocida y se fueron a sus autos. Cuando Oliveri, ese desgraciado que apoyaba a esos necrófagos, cerró el portón, fui corriendo hacia él y comencé a molerlo a golpes, preguntándole repetidamente: «¿Por qué? ¿Por qué, hijo de puta? ¿Por qué?». Oliveri reía mientras era golpeado. «¿Vos te pensás que yo lo hago por la guita? Esto es puro placer. El placer de poder hacer algo porque se quiere». Lo seguí golpeando en la cabeza. Su boca era ya casi una fuente roja de sangre y varios de sus dientes estaban en el piso. Cuando vi que a ese asqueroso le gustaba ser golpeado, le pedí información.
Oliver me mandó con alguien que antes dirigía los rituales y que ahora estaba internado en un neuropsiquiátrico. Me dijo que me apurara, porque no le quedaba mucho tiempo, como le pasó a varios de los otros que dirigían los rituales. Se llamaba Carlos X. Cuando fui a verlo al otro día y me señalaron a X, este estaba temblando y yo me estremecí al ver quién era. No podía creerlo. Carlos X era Carlitos, el vecino locuaz del barrio. Con gran dificultad para hablar, me confirmó que no le quedaba mucho antes de perder totalmente la cordura y morir. Cuando nos vimos, había tenido una salida para estar con su familia, pero había escapado para tratar de entrar infructuosamente al ritual del cementerio. Me contó que sufría de kuru, una enfermedad que se descubrió debido a una población aborigen de Papúa, Nueva Guinea, los fore, y se transmite por la ingestión de los priones alojados en el cerebro. Ellos, los que yo llamaba los fresquitos, son los devotos del ángel de la muerte. Me mostró una tenebrosa estampita con el arcángel San Gabriel, representado como un gran ángel de la muerte. Y no somos el único grupo. Existimos en todo el mundo. Buscamos que el ángel de la muerte toque con sus alas a todo el mundo y nosotros sobrevivamos como los líderes de un mundo devastado, dijo el viejo. Sus temblores aumentaron y al venir el enfermero, decidí irme. Al salir del neuropsiquiátrico, vi que me llevé la estampita. Intenté denunciar los hechos, pero ¿quién me creería? Decidí comenzar a investigar por mi cuenta y así poder hacer la denuncia con más fundamento. Aunque sé que de la única manera que podrían darme bolilla es si mi historia se hace conocida en los medios. Claro que modifiqué todos los datos. Aunque ustedes no lo crean, es la quinta vez que les envío este correo. Las veces anteriores, hackearon mi cuenta. Y la semana pasada, mi perro apareció ahorcado en el patio de casa con una nota adentro de su hocico que decía: ni se te ocurra contarlo. Pero aquí estoy, animándome a contarles esta historia. Que Dios me ayude y que ellos me perdonen. Esta historia es real. Real, real. Hasta la medianoche, escuchas a Héctor Rossi en 101.5, La Pop. Son historias verdaderas contadas por sus protagonistas en primera persona. Bienvenidos y bienvenidas a los que llegan. Estamos completamente en vivo. Para hablar conmigo, escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia. Envíala al 11 2784-1073. La palabra vivo, dos puntos, y el título de la historia. O grabás un audio de WhatsApp y lo envías al mismo número. Puede durar dos o tres minutos el audio. ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Bien. Gonzalo. Gonzalo, bienvenido. Escuchamos tu historia. Primero y principal, me encanta tu programa. Lo escucho todos los días. Gracias. Soy colectivo y lo escucho todos los días. Me encanta. Gracias. Bueno, chico, esto pasó hace poquito. Hace dos semanas atrás. Uh-huh. Igual ya tengo varias historias, me han pasado varias cosas. Me pasó, bueno, fui a lo de mi vieja, yo vivo en San Vicente. Uh-huh. Fui a lo de mi vieja con mi novia, íbamos a comer un asado, ¿no? Sí. Bueno, llego a la casa, ya había comprado el asado, el carbón, qué sé yo, empiezo a hacer las cuentas con mi novia y estaba mi nena ahí dando vueltas. Y se escucharon, bueno, los pasos de arriba, que se levantaba mi hermana. O sea, como que arrastraban los pies, ¿no? Arrastraban uh-huh. los pies arriba, cerraban las puertas. Y yo le decía a mi novia: mira, esta, porque es media codita, ¿viste? Le digo: esta, media codita, ya sabe que estamos haciendo cuenta y está metiendo la oreja, ¿no? Uh-huh. Se escuchaban los pasos arriba, que es eso. Bueno, terminé de hacer la cuenta y mando al grupo, que tenemos un grupo de la familia. Mando al grupo la cantidad de que tenía que poner cada uno para comer el asado. Y mi hermana me dice: dale, yo ahora cuando ni bien llegue te doy la plata. Y mi hermana es la que estaba arriba, o sea, la que yo creí que estaba arriba. Y ahí le dije a mi novia: ¿te acuerdas? Digo,
¿escuchaste los pasos de arriba? Sí, me dice. Bueno, mi hermano no está arriba. Debe ser Uma, que Uma es mi sobrina. Subí y no había nadie. No había nadie. O sea, Dios. Esa historia es loquísima. Es muy loca, ¿no? La verdad que me han pasado cosas turbias, pero esto fue muy loco porque yo escuché los pasos arriba, lo escuché a mi novia. Claro, ¿sabes? Claro. No pudo haber sido una confusión, ¿no? No pudo haber sido una confusión. Eran pasos. Lo que sí, los pasos eran como que se arrastraban. Eran como, iban arrastrando, no era como pasos normales. Eran como pasos, como viste, cuando recién te levantás. Sí. Cansado. Quedó cansado, viste. Bueno, nada, esa fue mi historia, Héctor. Gracias, loco, por escucharnos también. Contale a toda tu gente que estamos en vivo en Pop todos los días a la noche. Sí. Yo soy colectivero y le cuento a mis compañeros acá. Y siempre escuchamos. Excelente, loco. Te mando un abrazo. Dale otro para vos. Chau. Bueno, hola, Héctor, te escuchamos siempre. La radio está genial. Contá la historia de la mujer que dejó la lección en el espejo. Ah, bueno, la vamos a buscar. No sé a cuál hace referencia. Tengo una historia que contar. Me acaba de pasar, escuchando la radio. Cuando estaban contando la historia de la nena y el remisero, empezó a salir olor a quemado, se me apagó el auto, hasta que terminó la historia. Conecté de nuevo el estéreo, una vez terminada la historia anduvo todo bien. No sé qué onda. Mi hermana cumplía meses de fallecida. Le llevé pétalos de rosa al mirador de Potrero, donde dejé sus cenizas, y al bajar del mirador, voló hacia mí una mariposa roja y se posó en mi brazo. Yo iba en moto. Era algo imposible. Soy Sergio de San Luis. Héctor, soy Mariano de Olavarría. Quería contarte algo que me pasó en 2001. Soy camionero. En ese momento me encontraba en la Prida por cargar en una cerealera. Se armó un revuelo en el pueblo. Decían que se había aparecido la Virgen. Fui hasta una casa y en la vereda había un árbol al que se le quebró una rama contra el tronco, y fue increíble que el nudo que quedó en el tronco era la imagen de la Virgen. Lástima que en ese momento no tenía celular para poder hacer una captura. 11-27-84-1073. Son historias reales. Hola, Héctor. Yo en casa convivo con unos fantasmitas. Donde yo vivo era una tosquera, era un horno de ladrillo y era una tosquera. Había quedado baldío y debía muchos impuestos, entonces se hizo una toma del terreno y se hizo un barrio nuevo que tiene unos 17 años más o menos. Pero cuando todavía estaba la tosquera y el horno de ladrillo, calculo que por el año 93... más o menos, 92, 93, no tengo bien claro la fecha. 24 de diciembre encontraron muertas a dos chicas que habían salido a bailar con un pibe y no volvieron a la casa. El otro día cuando salieron a buscarlas encontraron muertas, violadas y muertas. Y después otros pibitos que se ahogaron en la tosquera, y como era un campo bastante grande también hubo un par de hechos que encontraron personas señaladas o por un tiro. Yo cuando guardo el auto en casa a la noche, al otro día por lo general encuentro los espejos movidos, el retrovisor, los espejos laterales, cosas así. Pero el otro día ahora me cambiaron tengo otra camioneta. Cuando la llevé a casa y estacioné, es un garaje abierto, ¿no? Lo puedo haber abierto. Entonces, a modo de chiste, le digo, traje esta camioneta que es nueva, un poco más difícil de mover los espejos porque son diferentes. ¿Le gusta la camioneta nueva? Y el espejo de mi lado, del lado del conductor, se movió tres veces hacia arriba y hacia abajo. No me imaginé que iba a pasar eso. Se divierten un poquito. Un abrazo. Muy bueno programa. Gracias, loco. Héctor Rossi en 101.5. La Pop. ¡Bravo! ¡Qué locura, eh!
Bueno, ¿podés plantear lo que me estabas increpando fuera del aire, Mona? Y hagamos parte de la gente ya que estamos. Yo pregunto, Héctor, el 8, ¿nos vemos para el asado como quedamos? Que quedamos hace un mes y medio atrás. ¿Verdad? Yo tengo la agenda ocupada, tengo un montón de propuestas. Yo quiero saber, quiero estar con La Noche Paranormal, con el equipo de ustedes, con todos. ¿Viste? Si me cambian todo el último momento, pasa una que señora grande. Me olvidé que era. Lo arreglamos con tanta anticipación que me olvidé que era Semana Santa. No contemplaste, ya lo no miraste bien el calendario. No, no sabía, no le presto atención a esa. Pero 8 que es sábado. Es este sábado. Pero no sé, o sea, yo no hago nada. Aparte que comer tarta de atún. No se puede comer carne. Eso, no, bueno, el sábado se puede, ¿no? Pero igual, ¿quién de ustedes respeta las cosas? Vamos a decir. Yo soy muy, muy creyente. No te creo ni en pedo. Vos, carne embarra, ¿no? Loco. No, escúchame. Yo respeto. Yo desayuno pelleto. ¿En serio? Jueves y viernes yo no como carne. ¿En serio? Sí. ¿Pero por lo cara que está o por la...? Héctor, me extraña. Yo soy súper creyente. Ah, no sabía eso. ¿No le ves la imagen toda? No me ves. Ah, lo que radical que soy. Tenés el manto sagrado. Laura, que tengo. El manto sagrado. Próximamente. Bueno, escucha, espera, entonces, ¿quieren hacerlo? Esto es en vivo, ¿eh? ¿Quieren hacerlo este sábado o ya quedamos para el 15? Le digo, ¿qué pasó? Yo había pensado originalmente hacer un asado todos y también los compañeros de Canal 26. ¿Y ahora? Pero sí me acordé de lo de Pascua el viernes pasado y a los de Canal 26 los pasé para el 15 ya directamente. Ay, ni pero a nosotros ni nos avisó. No, me reolvidé. Que vaya el 8 y el 15. No, pará, me reolvidé. ¿Sabes qué? La próxima le decimos sí, sí, sí y lo dejamos plantado ese día. Entonces les propongo a ustedes, si quieren lo hacemos el 8 y si no el 15 todos, como ustedes decidan. Para mí, estoy los dos disponibles. No sé, para mí, déjanos luego pensar. Sí, no, no es para darte pensar. Qué dolido. Sí, qué sí, fácil se ofende. Porque vos, hay que ver, mira, si uno no puede, se hace el tiempo para estar con él. Exacto. Pero hay que ver las del canal, los del canal, si cambian, no cambian, si tienen. No, ya le cambiaron, ya le confirmaron. No, ya confirmaron, ya confirmaron. Sí, pero les cambiaste vos sobre la marcha. No, no, para hacer, a razón de la verdad, me cambiaron ellos. ¿Viste que te dije? Yo tenía esa punta, hermano. En rigor de la verdad, me dijeron que no ya estaba. Ya no, muchas ya chanes. No, yo el 15 escuchá, no voy, ya está. Me dijeron que no podían porque Silvana, que es una de mis compañeras, se va a Mar del Plata. Esa es la más importante del ¿quién te preguntó? Fernando, que es el director del programa, me dice que se cumple la hija. Bueno, entonces hagámoslo el 15, le dije. Disculpame, pero no, nosotros no podés correr por yo no, el 15 de mi cumpleaños, por ejemplo. Por mi chatito, Nere Cabezón. Pero me ustedes chupan un huevo, están ¿viste? Tergiversando todo porque yo dije, lo hacemos el 8 si quieren, no hay problema. En ningún no momento sé, dije, no se hace. Yo ya déjamelo pensar, no tengo ya nada ni de comer pero ninguna boleta. Fecha. Bueno, se lo pierden ustedes. ¿Qué quiere no que les diga? No importa, no le importamos nada. No es que dice, bueno, chicas, piensen un poquito. Bueno, listo, quedamos así. No, porque yo no dije no se hace. No tienen nada de paciencia, Rosy. Eso es. Me agotaron ya la paciencia, no ustedes. Otra persona, pero... Ya viene loquito. Pero en ningún momento dije, no, dije, si quieren lo hacemos el 8, no hay problema. ¿En qué momento dije no lo hagamos el 8? No, pero te estamos diciendo que nos tenés que acariciar un poco más. Qué feo cuando pero nos no tiran me gusta medio eso. Así de segunda, sí. Tercer plan. No, no, quieran, fíjate. Lo no me gusta viendo, eso. No me gusta la gente que necesita que la mimen demasiado. Sí, esto. Nosotras somos mimosas, por eso. Somos bueno. El café pero, nos mira, pone mimosas. Son mimosas hasta cuando quieren, al final, ¿viste? Te digo, termina el programa solo porque no. Sí, quedo, qué sensible. Se fue maquinando. Bueno, ¿se habla Mona también? No. Chau. No. Bueno. Bueno, Mauro, nos quedamos solos. Esto termina como empezó. Campagnolo y yo solo haciendo este programa a la madrugada acá en Pop. Y ahora volvimos solos. Mañana nos vemos. Lo más importante es que no se vayan ustedes. Vos que estás del otro lado, que te quedes hasta las 12 de la noche. Voy a intentar ahora, voy a tratar fuera del aire porque estoy viendo que la Mona y Macarena se están yendo del edificio de la radio. Muy ofendidas. Ah, están gesticulando. Yo desde acá adentro no puedo escuchar qué están diciendo. Pero están gesticulando ofendidísimas. Me están haciendo gestos obscenos del estilo de tomá, fuck you, jodete, cornudo y no sé qué otras cosas me están gritando. Bueno, está bien. Mañana